dakizue oroitu zalegintzen gara ba, reuniñoko nek egiteko eta pertsonak interesgarriak ekartzie. Guren artien Josu Txueka Intxusta, historialaria eta euskal idazlea da, historia garaikideen doktorea, Euskal Herriko Unibertsitateko historia garaikideko saileko irakaslea, esan dugu moduen Lerinen jaiote, eta bere lan idol hildoak eusko nazionalismoaren arlo politikoak eta kulturalak, Espainiako Bigarraren Errepublika, Espainiako Gerra Zibil eta Ark eragindako erbesteratzea, Espainiako Trantzitzio Demokratikoa eta gaur egungo historia. Eta beste lankidegaz elkarlanean egin duena Espainiako Gerra Zibila Euskal Herrian Euskaldunon egunkaria 1987an Luis Fernández Ostolaza eginle kidearekin, Emakundeak hitza eta bizitza Euskal Herriko Unibertsitatean 2012an Begoña Bilbao Bilbao Gurutze Eskurdeartea eta Carmele Pérez Urraza egile kideagaz. Bere lanak El nacionalismo vasco en Navarra 1931-1936, hecho en 1999, La transición política en Euskal Herria, en Historia de Euskal Herria, Historia general de los vascos en 2005, GURS, El campo vasco en 2007, eta lau ezetara Gerra Zibilaren ondorengo erbesteak 2010-an. Como os decía, tenemos a Josu Txueka Intxusta, nacido en Lerín. Él es doctor en Historia Contemporánea y profesor de la Universidad del País Vasco, investigador y escritor. Que sepáis que me ha hecho un montón de tachones porque dice que esto es mucho currículum, pero tiene el doble de lo que voy a decir. Sus obras fue premiado por el Ministerio de Cultura en la década de los 80. En 2015 ha sido igualmente merecedor del premio Manuel de Irujo en reconocimiento a su labor como investigador y divulgador de la historia vasca. Sus principales líneas de investigación han sido el nacionalismo vasco en sus aspectos políticos y culturales, la Segunda República y Guerra Civil, así como el exilio derivado de la Guerra Civil, la transición e historia del tiempo presente. Creo que me dejo una cosita. Toma parte en Amaika Bide Elkartearen, es una asociación que les puede explicar un poquito más. Y bueno, la charla que tenemos ahora no voy a extenderme más, es La huella de Franco, el largo exilio de 1939, Laua Izetara. Después tendremos un tiempo para preguntas y además Imanol nos va a contar un poquito más de cara a las siguientes charlas que vamos a tener. Es que recasco, Josu, eta zure denborada. Bueno, mila esker, eta beti bezala hori, gehiagizko hitzak esaten dituzte eta denbora galtzen dugu olako aurkezpenekin. Pero batez ere hori, mila esker, gonbidapena egin didazulako onera etortzeko, gogoko gai honetaz hitz egiteko. Aurten betetzen dire 80 urte, hain zuzen ere, Espainia mailan eta asko Espainiarran sortu zen edo suertatu zen erbesteratzerik latzenetatik, eta nik uste dut hori aukera polita da hortaz hitz egitea eta horregatik mila esker zuei aukera hori ematen didazurako hitz egiteko gai honetaz. Decía que bueno, que es mejor no perder el tiempo con estas presentaciones donde además suele faltar lo fundamental. Habría que poner en el currículum que soy nulo para la música, que me rechazaron desde pequeño para todos los coros. Cuando empecé a aprender el chistu, pues vi que era el más nulo del grupo y lo dejé. Nulo para la danza y esas cosas, pero bueno, en la historia más o menos me muevo un poco y uno de los temas que trabajo es el del exilio y por eso, bueno, pues estoy encantado de hablar de este tema y de estos temas en sitios como este y agradezco la invitación a los amigos del grupo memorialista Oroituz, porque ya es la segunda vez que vengo, vine hace unos pocos meses aquí a hablar, me parece, sobre el campo de GURS, a donde vais a ir el día 12 y si alguno tiene duda y tal, pues digo, no tengáis duda, aprovechad de esta salida a excursión. Vais a tener además allí un guía de primera mano. Yo suelo hacer esa excursión como guía, pero es mejor guía que yo el que la va a hacer allí. Es un hombre que él suele decir, y seguramente eso os lo dirá cuando vayáis allá, es un hijo de GURS en el sentido de que él nació en Olorón en el año 46, si mal no recuerdo, pero su madre y su padre, los dos, habían estado en GURS. Allí se conocieron, su padre era originario de Durango, su madre era originaria de Asturias, los dos habían salido al exilio y gracias a que
confluyeron allá en Gurs, nació este que va a hacer de guía Raimón. Y por eso os digo, el que tenga dudas, que despeje las dudas y que aproveche esta ocasión de, para esta visita que vais a tener el día 12, organizada desde aquí, en autobús, tal, visita, luego coméis, etcétera, etcétera, chapó. Bien, terminada la parte de propaganda, nos metemos en el tema este, que yo le puse este título de, cuando me dijeron, el largo exilio de 1939, la UAI. Largo exilio porque, a diferencia de los exilios tan numerosos que se van a dar en esa Europa de entreguerras, entre la Guerra Española y la Segunda Guerra Mundial, es decir, a lo largo del siglo XX, la diferencia del exilio español es que empieza en eso, en 1939, o incluso antes, como ya veremos, en 1936, según las zonas, o en 1937, y desgraciadamente, como a continuación de la Guerra Civil vino la dictadura franquista, ¿vale? Pues este exilio se prolongó para ser, para algunas gentes, miles de personas, un exilio definitivo de por vida, ¿vale? Y la guaizetara, euskera esaten dugun bezala, da horrek esan nahi du, que no fue un exilio en una dirección y con un destino, como podía ser mayoritariamente Francia, sino que a los cuatro puntos del planeta, fundamentalmente Europa, pero también América, Argentina, Chile, Cuba, México, etcétera, etcétera, fueron los lugares de destinos de los miles y miles de exiliados. Y como ya decía, ya metiéndome en el tema, aunque ponemos el largo exilio de 1939, del que este año es el 80 aniversario, ¿no? Soy de letras, 80, 90, 80, ¿no? El 80, vaya. Siempre hablamos del exilio de 1939, pero otra de las características que tiene este exilio es que empieza ya para determinadas zonas del país en 1936. Hay que darse cuenta que el avance y la superioridad militar de los franquistas fue un hecho durante los 32 meses que duró la Guerra Civil. Y salvo una pequeña ciudad o una capital que tomó el ejército republicano por un par de meses, Teruel, siempre la tónica y la trayectoria fue avance, avance de los franquistas. Y recordaréis, porque conocéis seguramente, que los franquistas estaban en las puertas de Madrid en octubre del 36 y en noviembre los pararon en las puertas de Madrid, en lo que es ahora la ciudad universitaria y que entonces era el extrarradio de Madrid, pero en las puertas de Madrid, gracias a que, entre otros, llegan brigadistas internacionales y se les puede hacer frente y el propio gobierno republicano abandona Madrid porque está a punto de caer y el gobierno republicano estará en Valencia y Barcelona hasta el final de la guerra. Pero siempre es avance dada la superioridad que van a tener desde el punto de vista militar, el apoyo internacional que van a tener desde el primer momento de Italia y de Alemania, mientras que la República, gracias o por desgracia del llamado Comité de No Intervención, no va a tener ese apoyo internacional, aun siendo el gobierno legítimo como era el gobierno republicano. Y esto nos lleva a este tipo de imágenes, que esto es, por ejemplo, la playa de Ondarraitz, en Hendaya, de una viejecita, de la cual ahora sabemos el nombre y los apellidos, sabemos quién es, Nicolasa Ugartemendía, de Fuenterrabía, que está allí un 4 de septiembre de 1936, cuando ya Irún está a punto de caer en manos de los franquistas y da lugar allá al primer movimiento de exilio de masas, de miles de personas que se vacía, Irún se vacía, porque Irún, como conocéis, es cruzar el río, es cruzar a Behovia, a Hendaya, y estás ya a salvo. Y lo mismo ocurre con la gente de Fuenterrabía, que esta mujer, esta señora mayor, pasa con sus nietas, etcétera, etcétera, y ya da lugar a ese exilio masivo, que ya es reflejado gráficamente por la prensa internacional, por los semanarios gráficos, la agonía de Irún, ¿vale?, en aquellos momentos de septiembre del 36. La quema de Irún por parte de los anarquistas, ellos esto lo han reconocido ellos, pero la caída de Irún en manos de los franquistas da lugar ya que en septiembre de 1936 ya tengamos este movimiento masivo de gente que escapa, como veis, con lo que puede, con los animales, con los enseres que puede, hacia esa Francia vecina, en la que se piensa que la guerra, bueno, va a ser cosa de poco tiempo y que enseguida podrán volver. No saben que va a durar aún 30 meses más y que no va a terminar hasta 1939. Y allí, tal como pasan
la gente que ha estado, los soldados, milicianos o voluntarios que han estado defendiendo ahí en la zona del Bidasoa, en la zona de San Marcial, en la zona de Picoqueta, etcétera, etcétera, defendiendo a la República, una vez que pasan a Francia, son desarmados. Y ahí veis la actitud de los militares o de los policías franceses, tranquila, con las manos en los bolsillos, después de desarmar a esta gente, porque bueno, es aún un fenómeno que ya empieza a ser masivo, pero que no se sabe aún las cantidades o la importancia o la gravedad que va a tener, porque es la guerra que está en los primeros meses, pero que ya origina este tipo de exilios. Cuando San Sebastián cae en manos de los franquistas, y ahí tenemos desfilando por San Sebastián el 13 o el 14 de septiembre de 1936, ocurre que prácticamente media Donostia y ya Guipúzcoa se mueve, ya no se pueden mover hacia el exterior como había sido Irún, sino se van a mover hacia Vizcaya. Y San Sebastián prácticamente se calcula que un 40% de la población en los días previos a la entrada de Mola y de los franquistas viene hacia Vizcaya. Y lo mismo va a ocurrir en los meses posteriores, en la medida en que los franquistas avanzan y prácticamente toda Guipúzcoa, salvo el pequeño enclave de Elgueta Eibar, el frente se estabiliza en esta zona mugante ya con Vizcaya, prácticamente ya queda en manos de los franquistas, y va a haber momentos, por ejemplo, estas fotos que tenemos aquí son de febrero del 37, donde ya mujeres y niños de esta Guipúzcoa ya tomada por los franquistas son obligados a salir de esta Guipúzcoa ya en manos de los franquistas, porque sus maridos, padres, han salido con el ejército, han salido hacia Vizcaya, etcétera, etcétera, y son evacuados, les obligan a salir y va a dar movimientos de población entre, se ve bien, ¿no? Movimientos de población de mujeres, de niños y tal, desde Guipúzcoa a Vizcaya en estos meses de diciembre, enero, febrero de 1937, pasando las líneas de fuego, pero es gente que tiene ya, aún no van a salir hacia el exilio, pero sí ya van a salir de sus lugares de origen, de domicilio, etcétera, etcétera, hacia la provincia hermana, en este caso hacia Vizcaya, etcétera, etcétera. El frente, como he dicho, se había estabilizado a partir de finales de septiembre del 36 y octubre del 36, perdón, en octubre del 36 es cuando se constituye el gobierno vasco, ahí se jura y se hace la votación, la elección, en octubre del 36 en Guernica, y ya va a haber una, diríamos, ya una autoridad y una organización política, en este caso paraestatal por parte del gobierno vasco, que va a ser el que va a dinamizar movimientos de exilio hacia el exterior, sobre todo en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio de 1937. Fundamentalmente lo de los niños, que es lo que más será en el caso de Vizcaya, pero donde también participan estos niños guipuzcoanos que habían venido hacia Vizcaya y que van a participar. Y son las famosas expediciones que empiezan a salir desde Vizcaya, desde los puertos de Vizcaya, desde Santurci, etcétera, etcétera, hacia Bélgica, Francia en primer lugar, Gran Bretaña y hacia la URSS, después de pasar por Francia. Y esto se hace de forma pública y, ahí tenéis una hoja, por ejemplo, una reproducción de una página de El Liberal, periódico que se editaba en Bilbao, filosocialista, el periódico de Indalecio Prieto, y ahí con nombres y apellidos, expedición de niños que saldrá hoy para Francia. Como si fueran, diciéndolo de una forma simplista y reduccionista y tal, que se van de colonias, etcétera, no, esos niños se sacaban de aquí porque ya ellos veían, sabían, que la guerra que hacían los franquistas era una guerra total, donde la población civil no va a estar exenta. No es solo los soldados que se están enfrentando en el frente, sino que los bombardeos, y bombardeos aquí se habían producido nada más empezar la guerra, el bombardeo de Ochandiano, varias veces había sido bombardeada Bilbao, en enero, por ejemplo, del 37 y tal, y sobre todo luego van a venir los bombardeos de Durango, 31 de marzo del 37, y Guernica, 26 de abril del 37, que indican que nadie de la población está exento de ser víctima de la guerra. Y entonces los niños salen de forma masiva, ¿vale?, hacia estos lugares de destino de exilio, que se piensa que es un exilio, diríamos, temporal, de pocos meses, mientras dure la guerra, pero no se sabe que va a ser un exilio, en el caso, por ejemplo, de los niños que van a la URSS, de años, de décadas, hasta los años 60, por ejemplo. Y son los famosos y míticos
barcos como en La Habana, que sale del puerto de Santurtzi con 4.000 niños, etcétera, etcétera, y que se reparten, diríamos, fundamentalmente por Francia, Gran Bretaña y, en menor medida, Bélgica y algún otro país europeo, y luego los niños que van a la URSS o otros niños del Estado español que irán a México, las colonias de Morelia. Y, como digo, el gobierno vasco, que ya está actuando, que está interviniendo en estas políticas de exilio organizado, en el año 37, pues organiza toda esta serie de colonias, de colegios, etcétera, etcétera, para niños en las cercanías del País Vasco francés, etcétera, etcétera. Vais a ir a Gurs, pues por ejemplo, muy cerquita de Gurs estaba una población que se llama Lurbe San Cristo, y allí había un refugio y todas unas instalaciones escolares, estas por ejemplo, a unos 11 kilómetros de Lorón, a unos 22 del campo de Gurs, donde ahí pues unos centenares de niños van a estar durante el tiempo que dura la guerra con su grupo de andereños, iracasles, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es muy bonita, esta fotografía, es otro sitio que merece una visita, donde la gente solemos ir, soléis ir por allí en plan turismo, Saint-Jean, Pied-de-Port, Donibane-Garasi, que decimos en euskera, la capital de la Baja Navarra. Pues esta tiene arriba, en la parte alta, una pequeña ciudadela que hoy en día es un liceo de formación profesional. Pues bien, en eso que había sido una citadel, y así se le llama, citadel, que había sido tal, allí, por ejemplo, hay una escuela de niños vascos que va a funcionar desde el 37, desde junio del 37. Estos son niños que habían salido un poco antes de la caída de Bilbao. Bilbao lo toman los franquistas el 19 de junio, pues estos creo que habían salido el 15 o el 13, o sea, 4 o 5 días antes, casi todos niños de Vizcaya, de Sondica, de Plencia, etcétera, etcétera, que van también con sus andereños, con sus profesores, con sus sacerdotes y tal, y allí van a estar desde el 37 hasta noviembre del 39, cuando ya el gobierno vasco dice no tenemos fondos y los niños no tienen responsabilidades o no les van a poder cargar responsabilidades políticas y tal, pues vuelta tú, o sea, volver y vuelven en octubre, noviembre del 39. De estos niños, por razón biológica, cronológica, no sé cómo llamar, han vivido y viven aún ya muy mayores, pero eran gente que tenía entonces 4, 5, 6 años en el 37, etcétera, etcétera. Bien, con ellos van sus andereños, esta mujer, por ejemplo, que ya murió, la murió hace poquito en San Sebastián, con 102 años, ¿vale? Petrita Alba Loiarte, de Goizueta, Oso Jatorra, Euskalduna, Emene Gonzuen, Irakasle, Emengo Eskola Batean, eta Ume Oiekin Junzen, Donibane Garazira, eta Oregonzen, nik elkarrizketatu un pare bat aldiz, hor Goizueta aldean, eta guain dela gutxi urte pare bat hilda Donostian Elin Petrita. En la medida en que avanzan los franquistas, ya sobre todo en el verano del 37, la gente que de aquí ha podido salir hacia Cantabria, hacia Santander, y hacia Asturias, van a dar movimientos también de exilio, fundamentalmente de hombres, pero también mujeres y niños, pero fundamentalmente de hombres que salen. Y es un movimiento de exilio. Pero el gran movimiento de exilio, refiriéndonos a la gente vasca y tal, y en general para todo el Estado, va a ser 1939, cuando a partir de enero del 39, ya los franquistas que habían entrado ya en Cataluña y tenían ya Lleida tomada, y entran por Tarragona y ya amenazan Barcelona. Y Barcelona va a caer en manos de los franquistas el 26 de enero del 39. En Barcelona es donde estaba el gobierno republicano, y el gobierno republicano decide ya abandonar Barcelona y salir hacia Francia. Y salen el mismo día, un 5 de febrero de 1939, por el mismo sitio salen Negrín, Juan Negrín, presidente del gobierno, Manuel Azaña, presidente de la República, y en el mismo lugar y momento prácticamente salen con ellos Lluís Companys, el presidente de la Generalitat catalana, ¿vale?, y José Antonio Aguirre, presidente lendakari del gobierno vasco, que estaba en el exilio ya desde el año 37, desde que había caído Bilbao, pero que volvía, había vuelto a Barcelona porque allí existía la delegación del gobierno vasco en Cataluña, que estaba trabajando precisamente con los vascos que estaban refugiados en Cataluña, y sobre todo que quería acompañar a estos en este exilio definitivo, como así ocurrió. El 5 de febrero sale. Pero la diferencia es, no solo abandonan España o el Estado español, o en este caso Cataluña, los presidentes de estos tres gobiernos, sino que es ya un exilio muy grande. En cuanto al número de gente, se calcula por las autoridades francesas que entre 450.000
o 500.000 personas, medio millón de personas, pasan en esos momentos finales de enero del 39, febrero, marzo, bueno, hasta que ya la frontera quede cerrada y luego ya sea un goteo y sobre todo el exilio sea por la costa mediterránea, desde Alicante, desde Almería, los últimos barcos que pasan hacia Argelia. Recordad que Argelia entonces era un departamento francés y allí salen, tal, en marzo, abril, aún salen hasta el 1 de abril, que termina la guerra, va a salir gente. Pero el exilio más masivo y sobre todo de todas las clases sociales, ahí ocurre que se materializa aquel artículo tan bonito de la Constitución Republicana que decía España se constituye como una república de trabajadores de todas las clases. Es decir, normalmente solemos tener tendencia, y se ha subrayado mucho, que España se vacía de intelectuales y que una cantidad de gente importante desde el punto de vista intelectual, como son Antonio Machado, como son Sender, como son Pau Casals, como son, en el caso vasco, pues pintores, antropólogos, etcétera, etcétera, salen al exilio. El sesgo este de personas vinculadas a la inteligencia, pero hay que decir, aquí gente de toda edad, y ahí tenéis estas fotos de la gente marchando hacia la frontera con Francia, donde se ven mujeres, niños, niñas, de toda edad y condición, marchan al exilio. Y los mismos reportajes que hacemos o que hacen ahora las televisiones sobre los refugiados que vienen del Kurdistán o de Siria y tal, esas imágenes que veíamos hace un año y hace dos intentando pasar hacia Hungría, etcétera, 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 esas personas y tal, ese mismo tipo de imágenes es las que los entonces semanarios gráficos franceses, británicos, etcétera, reflejan. Y ahí tenéis el flujo de refugiados después de la caída de Barcelona, desde Girona hacia Francia, ¿vale? Esta foto en concreto la tenéis puesta en la exposición, es la segunda o primera foto que hay, cogida más de cerca, y se ven ese tipo de imágenes. Se ven eso, mujeres, niños, con sus atillos, etcétera, etcétera. Llegan a los pasos de frontera de Le Pertus, la Junquera, etcétera, etcétera. Cuando ahora nosotros vamos a Francia por esa zona de Cataluña, pasamos por la autopista y no nos enteramos. Pero si salimos de la autopista y vamos por la carretera normal, estábamos pasando por esas carreteras, ahora están llenas de ventas y de lugares, pues como aquí hacemos en las ventas de Imbardin o en las ventas tal, pues lo mismo, ¿vale? Pues entonces, por esa zona pasan miles y miles de personas. Y hay que decir, esto es importante, las autoridades francesas no quieren de ellos y la frontera está cerrada. La frontera en enero de 1939 está cerrada y tienen que negociar a cara de perro, como diríamos, el gobierno español, en concreto el ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez del Bayo, con el ministro de Asuntos Exteriores francés, Monsieur Bonnet, el que, por favor, por razones humanitarias, dejen pasar por lo menos a 150.000 personas. Y al final, el gobierno francés, visto que los franquistas vienen por detrás y los franquistas además están bombardeando a esa gente que marcha hacia el exilio, no es un exilio cómodo, nunca es un exilio cómodo abandonar, pero si encima tienes a la aviación franquista bombardeando, ametrallando, etcétera, etcétera, y bueno, pues esta es la situación que se da y al final el gobierno francés te tiene cerrada la frontera y tenemos este tipo de imágenes tan fuertes, tan potentes de la gente interna, ahí y con una cadena y sobre todo gendarmes y militares franceses que no dejan pasar, al final esto se abre y el 5 de febrero, como he dicho, no solo pasan los dirigentes políticos que he mencionado, sino miles y miles de personas pasan a Francia en ese movimiento que a la historia contemporánea francesa ha pasado con el término español de la retirada. La retirada en Francia, cuando decimos la retirada, que es un término español, es eso. Es el exilio de 1939 de forma masiva. Y tenemos este tipo de imágenes tan potentes, tan duras, de los niños cuando se acercan los gendarmes, por razones humanitarias ya, a repartir unos trozos de pan, pues allí intentando coger, etcétera, etcétera. Y este es un poco el resumen de los movimientos de exilio, desde 1936 hasta 1939. Claro, aquí lo que ocurre es que las cifras a veces se solapan y hay personas, por ejemplo, el típico de Irún, que ha salido al exilio en el 36, pero que ha ido por Cataluña a Francia y en el 39 vuelve a salir por Francia. Es decir, hay personas que marchan, en el caso de los vascos, ocurre en muchos casos, que han salido dos veces al exilio. El típico de Vizcaya, que ha salido en un barco de Santander o de Gijón en el año 37, ha vuelto por Francia a Cataluña y en el año 39 vuelve a salir, ¿vale? Bien,
Al final tenemos lo que decíamos. En 1939 se calcula que hay 430.000 exiliados, exiliadas en Francia, en la Unión Soviética 4.000, en otros estados de Europa 3.000, en África, sobre todo en Argelia, 12.000, en América unos 1.000, entonces tenemos en torno a 450.000 personas, cerca de medio millón en el año 39. Como digo, esto también es un reportaje que hace un semanario británico y donde dice la salida al exilio de Negrín, de Azaña, de Companys y de José Antonio Alcudé. Negrín volverá a España porque él piensa que aún se puede, en el centro, aún se puede resistir. Y sobre todo Negrín tenía la visión de que después de esto el contexto internacional iba a llevar a un conflicto, como así fue el de la Segunda Guerra Mundial, y su consigna era resistir es vencer. Aunque lo tengamos muy mal, si esto se prolonga y luego empieza un conflicto europeo, el conflicto de España será una parte de un conflicto más amplio en el que quedaremos salvados, como así podía haber ocurrido tras la Segunda Guerra Mundial, pero no ocurrió. Y Negrín vuelve, pero Azaña no. Azaña está totalmente pesimista, dimite al mes siguiente como presidente de la República, ¿vale? Se va a quedar allí en Montauban y morirá poco más tarde, al año 40, allí en Montauban. Lluís Companys, como sabéis, este se refugia en la Bretaña francesa y en 1940 va a ser detenido por la Gestapo, va a ser llevado a Irún y va a ser fusilado en Montjuïc en el año 40, en octubre del 40, por los franquistas. Y José Antonio Aguirre tuvo la suerte de que cuando avanzan los alemanes, él estaba de viaje viendo al resto de su familia exiliada en Bélgica y va a pasar, vamos a decir, a la clandestinidad y vía Alemania va a hacer un viaje rocambolesco con el cual terminará en Uruguay en el año 41 y gracias a eso salva el pellejo. Si no, a este le hubiera ocurrido lo que a Companys o lo que le podía haber ocurrido a Azaña si no tiene la protección de las autoridades diplomáticas allí en Montauban y al final, pues bueno, se terminó muriendo y Negrín tuvo la suerte de que este se había exiliado luego a Gran Bretaña y nunca tuvo el riesgo. Negrín morirá en el año 56, Azaña en el 40, Companys será fusilado en el año 40 por los franquistas y Aguirre morirá en el año 60, ¿vale? En París. Es decir, para los cuatro vale el tema del largo exilio. Estos nunca volverán, salvo en el caso de Companys, que vuelve para ser fusilado por los franquistas aquí en Montjuïc en el año 40. Pero ocurre que otra gran cantidad de dirigentes políticos que marchan al exilio, pues son eso, gente que va a morir al cabo de años en los puntos de exilio donde terminen afincándose, a veces siendo perfectos y perfectas, desconocidos y desconocidas para sus propias organizaciones políticas. Esta que tengo aquí, si aquí tenéis, por ejemplo, si entre vosotros está en la sala, no voy a hacer preguntas, ni voy a hacer un test, aunque tenga la deformación profesional de esa de preguntar, pero no es el lugar, ¿eh? Pero si aquí hay militantes, militantas, que suena feo, ¿no? Militantes, chicos, vale, va chico, vale, chica. Por ejemplo, o simpatizantes del Partido Socialista, aquí tenéis, por ejemplo, a una dirigente del Partido Socialista en los años republicanos y en los años de la guerra, Julia Álvarez Resano, que morirá en los años 50 en México, totalmente olvidada y abandonada e incluso defenestrada por el partido porque, como había sido del sector negrinista, que cae en desgracia dentro del pues bueno, una perfecta desconocida hasta que hace 10 años se haya recuperado su biografía por parte de un historiador de Navarra y haya hecho una bonita biografía. Aquí la teníamos en el año 36 mitineando en la plaza de Vistalegre de Madrid. Fue la primera mujer de España gobernadora civil, Gerran Bertran, en plena guerra civil, fue gobernadora de Albacete, diputada por el Frente Popular, allí morirá en el exilio en México. El exilio, como digo, abarca todas las clases sociales, sacerdotes. ¿Quién iba a decir? Una guerra, que en teoría es una cruzada. Hace poco, estos días en Pamplona, hay una feria del libro viejo y vi un fascículo de un profesor, que ya está muerto, de la Universidad del Opus, en Navarra, Álvaro Dors, un opúsculo escrito él defendiendo, en el año 86, el sí de la guerra. Y empieza diciendo eso, es que fue una cruzada contra el marxismo, contra los separatistas, etc. En el año 86, aún tenía los bemoles de... Pues bien, una guerra que se definió como cruzada, ¿cómo da lugar
en el País Vasco a la muerte de 15 sacerdotes y cómo da lugar al exilio o al encarcelamiento de centenares de sacerdotes. ¿Quién iba a decir que un José Antonio Donostia, y ha dicho que yo soy suspenso en música, pero algo de música sé, no de instrumentar, sino tal, José Antonio Donostia, musicólogo, por ser musicólogo vasquista, se vaya a tener que exiliar a Chile y hasta mediados de los años 50 no vaya a volver? El tema de la cárcel. ¿Quién iba a decir a don Julián Besteiro, volvemos a traer a los militantes socialistas y tal, a repasar vuestra historia más cercana o la de todos, don Julián Besteiro, líder de una corriente socialista, presidente de las Cortes, catedrático de ética en la Universidad de Madrid, uno de los ideólogos marxistas más importantes de la España antes de la República, que iba a morir rodeado, como diríamos de una forma bromista si quieres, en olor de santidad, en una cárcel como murió, en la cárcel de Carmona, después de haber sido juzgado y procesado y juzgado, no le pusieron pena de muerte, ya bueno, algo de vergüenza les quedaba a los franquistas y tal, ¿vale? No lo fusilaron, etcétera, pero allí muere en la cárcel de Carmona, rodeado de un centenar de sacerdotes vascos que habían sido capellanes de Gudaris y a los cuales se les había llevado primero a Nanclares, luego a Deñas y al final a la cárcel de Carmona, insisto, en una guerra que se había autodefinido y definido como cruzada. Militantes de partidos desconocidos, desconocidas, esta tenéis Teresa Pamies, muy interesante, mujer comunista, escritora, durante años exiliada en Praga y que volverá a la Cataluña ya de la transición en los años 70, ¿vale? Más conocidos, más conocidas para nosotros, Dolores Ibárruri, casi paisana vuestra, de aquí, de Gallarta, ¿vale? Viene la pasionaria, y otros, bueno, que, como digo, este exilio dura muchos años y que van a morir allá en los años 90, pues por ejemplo en el caso de estos dos que tenéis en pantalla, Andrés Irujo y Josefina Irujo. Para si aquí hay militantes o simpatizantes del PNV, Manuel Irujo, y para todo el mundo, es alguien conocido, pero son menos conocidos sus hermanos, hermanas, su madre, etcétera, etcétera, toda la familia va a tener que marchar al exilio, ¿vale? Y allí algunos se van a instalar y ya de por vida hasta que mueran allí en los años 90, es decir, incluso 20 años más tarde después de la muerte del dictador. Artistas, no artistas y sobre todo la característica es eso, gente normal, gente como nosotros, trabajadores, etcétera, etcétera, en su totalidad, en su casi totalidad van al exilio. Esto es una familia donde falta la madre, van el padre, la niña, Alicia, el pequeñito, Amadeo, y el otro hermano, Antonio. Falta la madre. Estos eran originarios de un pueblecito, o un pueblo, yo digo pueblecito porque, bueno, comparado con las capitales, Monzón, no sé qué habitantes puede tener Monzón ahora, igual tendrá 3.000, 4.000, 7.000, no sé, vale, Monzón, Huesca, era zona republicana, los franquistas bombardean. En el bombardeo matan a la madre y la niña, Alicia, y el niño, Amadeo, pierden la pierna. Y por eso tienen los dos la pierna esta de madera o el de palo, etcétera, etcétera, y marchan al exilio. Estos están en el monte, en una borda, como diríamos nosotros, ¿vale? En Mendía andago en corta, en borda batean, y no se atreven a bajar porque ha oído el padre que al pasar la frontera, lo que hacen los militares, y era verdad, era separar a los hombres que podían ser activos militarmente, de las mujeres y de los niños. Y él no quiere que les separen de sus hijos. Y al final hay un francés, ese señor de la gorra, Tomás Col, que ha oído eso y sube a buscarlos. Y les dice, bajar conmigo. Y entran al pueblo de Bourg-Madame, allí en Francia, y hay una revista francesa que les hace esta fotografía, y esta fotografía a partir de entonces va a ser una fotografía que por su potencia va a ser, bueno, reproducida en Francia, en los libros, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, estos que lo tenéis aquí, ¿vale? Ahí se ve mejor, ¿vale? En el año 2003, Amadeo, un día, lee en el suplemento del País, sale la foto y aquel mismo domingo, el suplemento este quedan los domingos, la revista está el dominical, ¿no? Él había estado viendo un programa en la televisión y un hombre, un parlamentario del PP, era el 2003, empieza a despotricar contra la memoria histórica. Ya está bien esto de la memoria histórica, la tabarra que nos dan, ya está bien, parad, no sé qué, no sé cuántos. Y él escribe al País y dice, yo soy el niño que salía el otro día en la fotografía. Soy Amadeo Garza. Yo pasé con mi aita, bueno, con mi aita no, claro, está con mi padre, aquí diríamos nosotros. Yo pasé con mi aita, con mi padre, mi madre había muerto y tal, pasé al exilio con él. En el exilio murió mi padre. Volvimos a España.
y nos metieron en orfanatos, porque éramos menores de edad. En los orfanatos donde estuvimos, estuvimos aguantando vituperios, insultos, soy los culpables de la guerra, etcétera, etcétera. Yo he estado toda mi vida callado, ni incluso mis compañeros de trabajo sabían por qué yo tenía una pierna de madera. Pensaban que sería un accidente o lo que sea. Yo, nadie nos ha pedido perdón, ¿cómo voy a estar harto de la memoria histórica? Y por primera vez sabemos, con nombres y apellidos, quién era el niño este. El niño este. Le llaman a Amadeo, lo llevan allí a Francia, le dicen que este señor de la gorra que le había ayudado a pasar, y Coel, que entonces tenía 4 o 5 años, pensaba que era alguien de las brigadas internacionales que pasaba al exilio con ellos porque la hablaban francés, y dice, no, este era un señor del pueblo que cuando se enteró que estabais arriba, subió allí arriba a ayudarnos. Y entonces, sabemos con nombres y apellidos, este señor quién era, etcétera, etcétera, y cuenta esa historia. Y cuenta esa historia eso. ¿Qué es eso? La de una historia de una familia normal que es bombardeada, de allí escapan a Cataluña, que en Cataluña están refugiados, y cuando avanzan los franquistas pasan allí. Su padre muere en el exilio, lo habían separado, a estos niños los llevan a una colonia, etcétera, al centro de Francia, y cuando vuelven a España se encuentran con la España franquista. Él nunca volvió, por ejemplo, a vivir en Monzón, porque claro, quienes son las autoridades, quienes mandan en Monzón, son las derechas, y él se instaló en Madrid y allí hasta nuestros días. Y es la tragedia española que se vive entonces en 1939, de este tipo de tragedias que afecta a todos los que marchan al exilio, mujeres, niños, de toda edad y condición, ¿vale? Los hombres que están, que se consideran aptos para hacer actividades militares y tal, y sobre todo los que van armados, justo al llegar a la frontera, son desarmados, ¿vale? Y van a ser conducidos a lo que los franceses llaman, en la prensa aparece, entonces, así les llaman, campos de concentración. Y digo esto porque en torno a esto hay siempre una gran polémica entre los historiadores y tal, diciendo, no se puede llamar a esos campos, campos de concentración. Claro, luego va a venir los campos de concentración de la época de la Segunda Guerra Mundial, donde hay campos de exterminio, como son Mauthausen, como son Treblinka, como es Dachau, como es Auschwitz, etcétera, etcétera. Desde luego, los campos que las autoridades francesas organizan no son comparables ni tienen las características de los campos de exterminio, pero tampoco son los campos, como ellos los denominan, con una serie de eufemismos. En el campo de Gurs, cuando vayáis, el campo, la denominación oficial, el nombre oficial que tenía el campo de Gurs era Camp d'accueil, campo de acogida. Y volvemos a nuestra época actual, la serie de eufemismos que nosotros utilizamos para los centros de reclusión, por ejemplo, o de internamiento, o de acogida, vamos a llamar, para los extranjeros. Centro de internamiento extranjeros, que son centros para, en cuanto podemos, reenviarlos, deportarlos, y mientras tanto, no son cárceles, pero ahí están recluidos, sin derechos, y dispuestos a que a la primera que puedan, deportarlos. Bien, pues aquí, ya en el periódico de la zona de Perpiñán, cuando empieza este movimiento de entrada en Francia, dice 13.000 refugiados y van a ser luego 270.000 los que van a entrar en los primeros campos. 270.000, ¿vale? Han sido censados en 2 días en los Pirineos Orientales. On envisage la création d'un camp de concentración. Se plantea, se contempla la creación de un campo de concentración. Y así es. A los hombres, de forma ordenada, disciplinada y sin ningún tipo de histillo, enfrentamiento, etcétera, etcétera, se les conduce hacia, ellos saben que van hacia lugares del interior de Francia. ¿A dónde se les lleva? A las playas y a las mujeres y a los niños. Lo primero que se les invita es a volver a España, lo mismo que a los hombres, si pueden ustedes y si quieren, y si no quieren, para nosotros lo mejor es que ustedes vuelvan a España, y si dicen que no quieren volver a la España franquista, de la que acaban de huir, sobre todo los hombres, que han hecho la guerra y dicen, ¿cómo voy a volver yo? ¿Cómo va a volver yo, por ejemplo, el típico, veremos de estos casos, que ha desertado del ejército franquista, se ha pasado al ejército republicano y luego ha hecho la guerra y va a volver a España? Las responsabilidades, ¿cómo va a volver uno que ha tenido responsabilidades en el ejército republicano o responsabilidades políticas en los años republicanos y que va a ser, sabe que va a ser reprimido por los franquistas cuando vuelva? No quieren volver. Y mujeres y niños se les mete hacia el interior, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahí tenemos, esta foto también está presente ahí en la exposición y la comparan, esta foto está las dos, la de la familia Gracia y la de estos, son dos fotos que aparecieron en una revista francesa, L'Illustration,
en, a doble página, como diríamos, no a doble página, sino en páginas correlativas o tal, y comparaba, el periodista o los periodistas comparaban a estos que son miembros del ejército que pasan en un camión, que están cantando y que han visto al fotógrafo y que levantan el puño y que están pues orgullosos, desafiantes, y el policía o el militar francés que le está diciendo pues callaros o lo que sea, etcétera, etcétera, y el pie de foto que pone es Le Convoi, el convoy indeseable. El término indeseable estaba planteado a nivel legislativo, aparecía en las leyes francesas desde 1938, y es un término, pues ahora, exagerando, pero vale el paralelismo, como ahora si dijéramos terrorista. Es decir, uno que era indesigable, y en esa categoría tan amplia y tan indefinida entraban los que no tenían documentación, los que estaban en situación irregular, los que eran refugiados de otros países como de la Alemania o de la Austria nazi, etcétera, etcétera, los judíos, a todos esos son los indesigables a los que las autoridades francesas desde finales del 38 se les dice, a esta gente, claro, no han cometido ningún delito. Es lo que hacemos nosotros con los migrantes o los sin papeles, no han cometido ningún delito, ¿vale? Y como no los podemos procesar y les podemos juzgar y condenar por delitos, pero están en situación irregular, los recluimos en estos centros de acogida. Pues estos, esta categoría de indesigable se les aplica a estos y se les lleva, ya digo, y de forma muy ordenada. O sea, ellos van, se dejan conducir, ¿vale? Ahí tenéis estas columnas, esta es foto del Gran Capa, que sigue el final de la guerra desde Tarragona, y que se planta allí en el campo de Argelès. Argelès es una playa, y ahí tenéis un gendarme en cabeza y un gendarme por atrás, y aquí puede haber 300 o 400 exmilicianos con lo que pueden, con su maleta, con su manta. Ese que está en la esquina, no sé si habéis visto la película que este año o el año pasado se proyectó con bastante éxito del fotógrafo de Mauthausen, Frances Boyce, sí, no, no, nadie, todos a verla, a lo mismo que tenéis que ver la película esta. Volvemos a la sección propaganda, publicidad entre medio, pero publicidad buena. Tenéis que ver, si no la habéis visto, y habréis leído estos días en el periódico, me imagino, la de, lo diré, problemas de la edad, ya. La trinchera infinita, exacto, sobre el tema de los topos, la trinchera infinita, ¿vale? Está muy bien esa película, ¿vale? Y es muy potente, un poco larga, potente, potente, potente. Pues bien, el año pasado, o dos años ya, se hizo una fotografía sobre una película, perdón, sobre el fotógrafo de Mauthausen, que es Frances Boyce, que es un español de origen catalán, un catalán, que va allí y está trabajando de fotógrafo, y es muy interesante porque es uno de los fotógrafos oficiales del campo, pero al mismo tiempo está, venga a hacer fotografías de todo lo que ocurre en el campo, y cuando se cierren los campos, él, en el proceso de Nuremberg, va a testificar precisamente para ver lo que había ocurrido en ese campo, etcétera, etcétera. Pues ese es de la esquina, que ya lleva su trípode, y que sonríe a capa, porque bueno, él no sabía ni que era capa seguramente, pero ve a un colega fotógrafo y está sonriente. A lo que hoy se dejan conducir a esas playas, donde también al principio hay mujeres y niños, pero luego solo van a quedar los hombres. Y en esas playas surgen de forma improvisada estos campamentos con lo que pueden. Con las mantas, con los trozos de chapa, con las lonas, con los juncos y cañas que cogen alrededor y tal, excavan en la arena sus primeros refugios. Daros cuenta que es febrero del 39, y el que aunque estén en el Mediterráneo, ahí sopla el viento del Pirineo, la tramontana que llaman, etcétera, etcétera, y sobre todo es gente que viene de perder una guerra, heridos, mal alimentados, hundidos muchos de ellos psicológicamente, políticamente, lo mismo. Es la época, se suele decir en castellano, ¿no? La derrota, o la victoria tiene muchos padres y la derrota es huérfana. Pues aquí la derrota es eso, es el tema de críticas de unos otros en este ambiente. Bueno, allí se refugian en Francia. Es la gran decepción de que ellos han pasado a Francia, que es una república amiga en teoría, que hasta el año anterior había sido presidida por el Frente Popular de Izquierdas, que en el año 36 ya tenían ahí la gran decepción cuando Francia firma y acepta lo del Comité de No Intervención. Pero en el año 36, cuando empieza la Guerra Civil Española, el presidente del Frente Popular, perdón, del gobierno francés era León Blum, un socialista, pero que se baja los pantalones ante la imposición de los ingleses del Comité de No Intervención, ¿vale? Pero, bueno, ellos pensaban que pasaban a un país amigo y se encuentran con que ese país amigo les recibe y les dice, ustedes en las playas, y si quieren, vuelvan a España, y si no, váyanse a otro lugar, es decir, váyanse a México, etcétera.
Pero claro, ahora decimos, muchos van a México, pero no es fácil ir a México. Tienes que tener tu chartela, tienes que tener tus pasajes, etcétera, 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 y que se organicen barcos como así ocurrirá, ¿vale? Y mientras tanto tienen que improvisar esto. Hasta que este régimen, diríamos, de reclusión, que es a miles de personas, se calcula 270.000 hombres hay en tres playas, fundamentalmente, hay otros sitios, pero fundamentalmente, en la playa de Argelés, en la playa de Levascagues y en la playa de San Ciprián. Y aquí hay que decir una cosa que es muy importante. Suelen decir, a Francia lo mismo que ahora nos ocurre a nosotros, a los europeos. De repente, imaginaros que nos vengan 3 millones. ¡Pum! Y dices, claro, es que, joder, no podemos hacer frente a esto que nos ha venido de repente. No. Los franceses, como ya he dicho al principio, sabían que tal era la evolución o el transcurso de la guerra, que la República la iba a perder. Lo que ellos no esperaban es que iba a haber ese flujo tan grande de personas hacia Francia. Pero también lo tenían medio previsto. Y en otros documentos que hemos visto en archivos, ¿vale?, en el año 38, ya en cartas secretas, que vienen con el tampón de Secre, el gobierno francés, los militares franceses, están diciendo a las autoridades de los departamentos de esta zona que prevean la preparación de campos para refugiados españoles que van a terminar pasando. Eso lo están planteando ya en el año 38. Es decir, cuando ocurre esto en el 39, hacía por lo menos un año que ya lo tenían previsto. Lo que seguramente les pilló, les sobrepasó la cantidad, pero que esto les venía tarde o temprano, lo sabían. Y entonces, claro, tienen que improvisar, en cierta medida, pero ya digo que desde el año 38 esto lo sabían que les venía y tenían planos hechos en los lugares donde luego se van a poner los primeros campos, tienen que improvisar estos campos, que al principio son estos primeros, que veis aquí, de Bajcarrés, Alcipien, Argelés, y claro, cuando las autoridades de allí, y vuelvo a la situación actual, cuando Grecia dice, no podemos tener a tanta gente, por favor, Merkel, repártalos por toda Europa, y Merkel, fijaros, una persona de derecha, resulta que es más izquierdosa, hasta el mismo nivel, o más humanitaria que otros gobiernos, en teoría, más tal, tal, tal. Y Merkel dice, nosotros estamos dispuestos a recoger a tantos miles, pero que también otros países europeos. Pues esto es lo que se vive en Francia entonces. A escala, cambiada la escala, el departamento de allí dice, no podemos con tantos. Y entonces los militares franceses dicen, vamos a crear campos de internamiento o campos de refugiados, y aquí empiezan a utilizar para esta serie de fórmulas, que van a ser los que van a surgir luego el de Bran, cerca de Carcassonne, el de Lederne, cerca entre Toulouse y Foix, el de Sedfont, cerca de Montauban, el de Lévy, cerca de Marsella, el de Agde, cerca de Montpellier, y el de Gurs, a donde vais el día 12, cerca del País Vasco francés, de Iparralde, ¿vale? Pero no en Iparralde. Por lo que explicaré a continuación, o os explicará, me imagino, el amigo Raymond. Bueno, a lo que voy. Miles de personas son recluidas en los campos y los franceses hacen una política de distribución por distintos departamentos. Los primeros campos se improvisan, se montan esas tiendas de campañas tipo Magabú del ejército francés, son rodeadas rápidamente de alambradas, son rodeadas de toda la panoplia de militares y policías franceses, es decir, no están ahí en un régimen de libertad. Y ya digo, la alternativa es, vuelvan ustedes a España, y si no, no pueden salir de aquí, a no ser que sea para salir a otro lugar del extranjero, o que tengan un, diríamos ahora, un contrato, una contratación laboral fija y concreta, si no, no pueden salir. Y al final, los propios franceses, los propios militares, tienen que construir barracones. Y cuando lleguéis a Gurs el próximo día, veréis un barracón que se ha reconstruido, que es similar a los barracones que hubo en el campo de Gurs, pero que tienen su origen en el campo de Levascagues. Son barracones estándar, o clónicos, 24 metros de largo, por 6 de ancho, todos hechos, cubierta y paredes, y suelo en madera, ¿vale? Pam, se levanta en Barcarès, en Argelès, en Saint-Cyprien, en Agde, en Bram, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a insistir, rodeados de alambradas y custodiados por centenares de militares y policías franceses. Y ahí será esa paradoja, en la memoria y en los testimonios orales y tal,
una de las paradojas más grandes para los soldados españoles que han venido de hacer la guerra contra los franquistas, donde una parte importante del ejército franquista es el ejército de África, con sus moros, con sus regulares y tal, moros como se utilizaba entonces, se encuentran con los soldados argelinos franceses, moros por así decirlo, custodiándoles a ellos. Dicen, ¿esto qué es? Estamos en un país amigo y estamos siendo aquí vigilados por similares a los que hemos combatido. Y sobre todo esto, si hay un elemento consustancial, además del barracón, es Le Fil Barbelé, las alambradas que delimitan la libertad. Esto es en el campo de Gus. Junto a los barracones están todos los islotes. Os explicará el amigo Gaimón. El campo de Gus tenía 13 islotes, cada islote tenía 25 o 30 barracones, rodeados cada uno por alambradas y luego el campo a su vez rodeado por alambradas. ¿Vale? Esas alambradas que empiezan allí en Argelès, ¿vale? Y que delimitan la libertad y que delimitan en aquel momento, las mujeres no van a estar en los primeros meses en los campos y esta es otra foto de capa, la separación entre quien está recluido, no vamos a decir preso, pero quien está recluido y quien no lo está. Empieza también la organización entre ellos por filias y por orientaciones políticas o en este caso por orientaciones de tipo, diríamos, de los países o regiones de donde provengan o nacionalidades de provengan. Aquí en el campo de Argelès los vascos se organizan y, por ejemplo, dentro del campo de Argelès organizan un pequeño subcampo que se llama Guernica Berri, en honor a Guernica que ha sido destruida, la nueva Guernica, organizan un coro. Aquí ya digo, yo suspenso en canciones y tal, no me cogerían para el coro, igual aquí sí, eran mejor que el cura aquel que me rechazó y me decían, bueno, tú canta por detrás y tienes buena voz, aunque tengas mal oído. Bien, ahí organizan el coro Euskoametza, debía ser bastante bueno porque salieron del campo varias veces, entre ellas a cantar a los propios militares franceses, el casino de los militares de Perpiñán, el coro Euskoametza. El director de este coro era un hombre de Hernani, aquí no se ve, claro, porque está de espaldas, pero un día dando una charla en un sitio como esto, boom, me dice, ese que dirige el coro es mi tío, taca, y le pusimos la cara a Ramón Muguruza, que se exilia a Chile, y en Chile organizará en el centro vasco de allí otro coro, y morirá en Chile en los años 80 en este exilio de larga duración. ¿Qué le iba a decir a este joven de Hernani, que iba a estar dirigiendo un coro en un campo de concentración en una playa francesa en el año 39 y que iba a estar dirigiendo el coro del Centro Vasco de Chile hasta su muerte en los años 80. Pues hubiera dicho, habéis fumado. Pues no habían fumado, esta es la realidad del exilio. Bien. La gente es trasladada, por lo tanto, de unos campos a otros. Ahora hablamos de turismo penitenciario, entonces habría que hablar de turismo penitenciario, ¿vale? Y en concreto van a ir a otros campos, de estos campos originarios de la playa, a los nuevos campos. Esto estamos ya en el campo de Gurs. El próximo día cuando vayáis allí veréis el barracón, ¿vale? Estas son escenas, esta no es de Gurs, ¿vale? Estas sí son de Gurs. Han levantado aquí el suelo de la madera del barracón. Esto es el campo de Bram. Imaginaros, pues esto puede tener casi 24 metros de largo, pero algo más estrecho, 60 personas en cada uno. En el caso del campo de Gurs eran 382 barracones por 60. El campo de Gurs albergó en su época, diríamos, utilizando los términos hoteleros, de plena ocupación, mayo del 39, a 18.000 personas. Gurs, que ya veréis el próximo día, la dimensión es 1,8 km de largo por 400 de ancho. En esa extensión, que es el bosque que veréis el próximo día, y un poquito más hacia adelante, 18.000 personas, 18.000 hombres, a 60 por barraca. A 60 por barraca, que cuando llueve no pueden salir, y que cuando no llueve y pueden salir, pues enseguida tienen otro barracón y enseguida tienen, al cabo de 3-4 barracones, el alambre de espino que delimita su libertad, etcétera, etcétera. Esto surge, digo, en las playas, las letrinas, se organiza todo el sistema, etcétera, etcétera. ¿Daros cuenta? Eso. Estamos hablando de miles de personas, ¿eh? ¿Vale? Y, bueno, ahí tenéis, ellos organizan su vida como pueden, ¿eh? Bombas de agua allí, en las playas, por ejemplo, el agua está cercana, pero el agua está enseguida infecta, va a dar lugar a muchas enfermedades contagiosas, etcétera, etcétera. Organizan sus barberías, organizan sus coros, organizan sus orquestas. Esto no era la orquesta vasca, es una orquesta austriaca en el campo de Gurs. Durante muchos años pensamos que era la orquesta vasca, pero no. Resultó que son austriacos, pero también hubo una orquesta vasca, etcétera, etcétera. Y en todos los campos, en todos, absolutamente en todos, hubo que crear junto al campo, cercano al campo y en el campo de Gurs
oiréis, lo veréis, cementerios, porque muere gente. En el campo de Gurs en concreto murieron 1.180 personas. Si dividimos desde el año 39 hasta el año 45, que se cerró, sale a un promedio de 200 personas muertas al año. 200 personas muertas al año es que cada dos días, más o menos, hablando las cuentas del tatatat, estaba muriendo una persona de enfermedad. Esto no es una muerte de forma industrial como es Auschwitz o Mauthausen, donde el trabajo tan duro hace que haya una mortandad terrible. Pero aquí sí que está muriendo gente, por eso, gente de todas las edades. Cuando vayáis al cementerio ya veréis las edades, viene en muchos casos el año de nacimiento y el año de la muerte, veréis que son especialmente trágicos el año 41, 40-41, los dos inviernos del 40 y del 41, y el 42 hay menos muertos por una razón, también ligada a la muerte, porque del campo de Gurs el año 42 salen diferentes convoys donde es gente que se le monta en camiones, se les lleva hasta Olorón y en Olorón se les monta en tren y se les lleva a Drancy y de allí se les lleva a Auschwitz. Y 3.907 personas que salen de Gurs a partir del año 42 y el año 43 en los diferentes convoys que salen de allí, que eufemísticamente, y aquí volvemos siempre a la hipocresía y al cinismo que tenemos los demócratas y cristianos europeos, es eufemísticamente apuntaban las autoridades francesas que llevaban el campo y la administración del campo en sus cuadernos salida donde en convoy con a destinación inconnue, convoy con destino desconocido. Hoy sí que sabemos qué destino era el de esas por lo menos 3.907 personas que salen de Gurs en camiones y que luego se les monta en los trenes, el de Auschwitz. Y hay otros tantos que salen de Gurs hacia otros campos y se les pierde la pista, pero que bastantes de ellos seguramente de otros campos a los que salieron terminaron también en Auschwitz. Pero eso es la fase a partir del año 40. Y lo que queda de este campo en 1946, cuando se cierre finales del 45, es esto. El camino que veréis el próximo día, se desmonta todo, se plantan árboles y por eso veréis un gran bosque surgido a partir del año 46 y lo único que queda junto al camino central es el cementerio, aquí veis esta foto del año 46, donde hay enterradas 1.180 personas, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que aquello que había sido una solución provisional para estos refugiados de la guerra, como enseguida empieza la Segunda Guerra Mundial, los franceses se dan cuenta que ya no es algo provisional, sino que van a tener necesidad, tienen necesidad de tener estos campos, no solo para los republicanos españoles que vienen de la guerra, sino para todos estos endesigables que tienen a lo largo y ancho de toda Francia. Y entonces empiezan a construir, como es este, el campo de Guidesaltes, cerca de Perpiñán, ya no lo construyen en madera, para que dure unos pocos meses para estos pobres republicanos españoles mientras no vuelven a España, sino que ya lo construyen en duro, con ladrillo y con tejas y con fibrocemento, etcétera, etcétera, es el campo de Guidesaltes. Y es muy interesante cuando vamos a este campo y vemos toda la serie de estelas conmemorativas, porque empieza, la primera estela es la de los republicanos españoles del año 39, pero la última estela, y entre medio hay 7 u 8, de los distintos colectivos que pasan, la última estela está colocada creo que es en el año 2006 para los últimos ingresados de este campo que dura hasta el año 2002, no con todos los barracones de la época de los españoles, pero con sí 2 o 3 barracones, ¿para quién? Para lo que en Francia llaman, otro eufemismo también, les han patido, los indocumentados, ¿vale? Hasta el año 2000, ¿eh? Entre medio, primero los republicanos españoles, segundo, judíos, etcétera, en la Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra de Argelia, para gente que viene de Argelia en los años 62, 63, 64, les ají que llamaban, y el último colectivo son esto, los impapeles de los años 90 hasta el año 2000, en Guidesaltes. Bien, en estos campos ya tenéis diferentes cifras, en Argelès al principio 70.000, Barcarès 55.000, Saint-Cyprien 80.000, en Gurs 18.000, Tatabrán 17.000, claro, aquí es lo de siempre. Hay gente que pasa por Argelès y por Gurs y entonces está duplicada dos veces. Pero en Gurs, por ejemplo, que tenemos la máxima capacidad era 18.000, sabemos que en Gurs del año 39 al 45 pasaron unas 60.000 personas. Las 18.000 o 20.000 primeras vinculadas a la Guerra Civil Española y el resto ya a todos los que detienen los franceses en los años de la Segunda Guerra Mundial. Bien.
los españoles, etcétera, etcétera, que están allí, reflejan en dibujos, en textos, lo que es eso, su visión sobre los campos, y ahí tenéis representada a la autoridad francesa, el gorro de Marianne, el gorro frigio, pero el pistolón, ¿vale?, de un policía francés, los gendarmes, la angustia, esto es un dibujo que lo tenéis precisamente ahí en la exposición, la angustia del hombre, eso, aburrido, triste, melancólico, etcétera, etcétera, con el horizonte, por eso la exposición se titula Les horizons barbelés, los horizontes alambrados, como un horizonte, ese alambre de espino que va a ser el elemento definitivo, el hilo de la historia del siglo XX, habría que decir, es el alambre de espino que viene desde las trincheras de la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo de los regímenes concentracionarios y carcelarios hasta nuestros días. España, ya sabéis, es el primer país productor del mundo y exportador de eso que ahora llaman también, o llamaban, en la valla de Melilla, etcétera, etcétera, las concertinas. Las concertinas, que es una versión del alambre de espino más moderna, más cabrona, para los cortes que produce, etcétera. Bien, ahí tenéis. Bien. Reflejado en dibujos de todos estilos, en acuarelas, esto es un pintor surrealista, tal, tal, tal. Y cuando ellos escriben, en caliente y años más tarde, hablan siempre, como digo, entre alambrada, diario de los campos de concentración. Este Eulalio Ferrer era un exiliado santanderino que murió hace poquitos años en México, que hizo en México una carrera muy potente en el campo de la publicidad, del marketing y tal. Este hombre, cuando escribe su primer librito editado allí en México en los años 40 y pocos, 40 y tantos y tal, habla de campos de concentración. Lo mismo que este, en Argentina, publicó este, Alambradas, mis 9 meses por los campos de concentración de Francia. Digo, todos los testimonios que tenemos hablan en estos términos, y siempre en términos negativos. Es una gran decepción, una gran frustración y un relativo sufrimiento. Claro, estos campos, respecto a Argelés, suponían una mejora. Es decir, es mejor dormir sobre techo en barracón y tener 2 o 3 comidas aseguradas por parte de los franceses que te dan para que tú prepares la comida en las cocinas, etcétera, etcétera, a estar como estabas en Argelés, donde tenías el cielo como techo, el mar como defecatorio y como horizonte, las alambradas, etcétera, etcétera. Pero para ellos no terminaron de ser también un elemento, diríamos, represivo, y así lo ven. ¿Qué ocurre? Que esta gente vuelve hacia España, mayoritariamente, la mayor parte de los que piensan que no van a tener problemas van a volver hacia España. Ponemos el ejemplo aquí de este amigo que murió hace poco tiempo también, con 102 años, hace unos pocos meses, de aquí de Bilbao, Luis Ortiz Alfau, que este había estado en Argelés, estuvo en Gurs, y cuando vuelve a España, y este había sido un soldado de base, no sé si había llegado a sargento, tal, etcétera, etcétera, pero lo detienen en Irún, lo llevan a Deusto, de Deusto lo van a llevar a Miranda, y de Miranda lo van a llevar a los batallones de trabajadores del Valle de Roncal, ahí en Virangoz, etcétera, etcétera, y tal. Bien, pues bien, la mayor parte vuelven a España, pero hay otros que no, y que van a salir. Ahora, por ejemplo, ahora en agosto de este año, agosto-septiembre, era el aniversario del famoso barco, el Winnipeg, que prepara el amigo Neruda, en el cual 2.000 españoles, que 2.000 es una gota de agua para todos los que hay, pero bueno, 2.000 españoles pueden marchar hasta Chile, ¿vale? De finales de agosto salen, llegan a primeros de septiembre, tal. Y casi todos han salido de los campos de concentración. De Barcarés, 360, de Gurs, casi 200, de San Ciprián, 100, de Argelés, 90, de Bran, 89, Sobre los 2.271 que llegaron a Chile en el Winnipeg, 1.080, casi 50%, provenía de los campos. Pero estos son minoría. Hay otros también que salen en otros barcos hacia México, en el Ipanema, en el Sinaí, etcétera, etcétera. Y al final, ¿qué ocurre? Que tenemos, además del exilio francés, exiliados, exiliadas en América, en México, unos 30.000, porque es el país más receptivo. Lázaro Cárdenas abre los brazos a los españoles sin ningún tipo de restricción, y en menor medida, y aquí sí que hay restricciones, y hay una, diríamos, un exilio filtrado ya por las autoridades políticas por diferentes criterios, van a ser Argentina con 10.000, Venezuela con 5.000, Santo Domingo, aquí estaba el cabrón este de el Trujillo, pero le interesaba por cuestión de blanquear la raza, que decía él, es decir, como tenía demasiado elemento negro, mulato y tal, quería que le vinieran blancos. En cuanto llegan allí se dan cuenta de lo que era, y casi todos van a saltar de Santo Domingo a Venezuela, a otros países y tal, pero también este es uno de los que por este tipo de razones
abre a 5.000, Chile 3.500, Cuba 1.500, Estados Unidos muy poquito, 1.000, y sobre todo exiliado de élite, profesores, etcétera, etcétera, ¿vale? Colombia 1.000 y tal. En total, se calcula que en América, unos 60.000. En diferentes barcos, en el Sinaí, Ipanema, México, Flandre, Orinoco, etcétera, etcétera, la sociología no nos vamos a extender, trabajadores y artesanos una tercera parte, agricultores un 20%, lo cual significa que un 50% entre trabajadores, artesanos y agricultores era de profesiones, digamos, de clases populares. Y luego ya venía, pues eso, intelectuales y artistas, pues un 14%. Es decir, lo que decía al principio, siempre se ha subrayado el importante peso de la intelectualidad, pero numéricamente era una minoría. El exilio es, fundamentalmente, el exilio definitivo de clases populares, ¿vale? No nos vamos a extender. Bueno, Abril del 39, la guerra ha terminado, es el famoso parte de Franco, ¿vale? La guerra ha terminado y es el momento de, eso, de salida de los barcos hacia un segundo exilio, México, etcétera, etcétera, ¿vale? Por eso, la segunda parte de esta charla, el segundo término era Laua y Setara. No es un exilio vinculado a Francia, aunque Francia sea el principal enclave, sino que luego se va a repartir, como vemos, a diferentes países del mundo. ¿Cuál es nuestra desgracia? ¿O cuál es la desgracia de nuestros exiliados o de los derrotados en la guerra? Que nuestra guerra tiene la continuidad en la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Y Franco está alineado, está claro, con el eje nazifascista, aquí lo tenemos con Petén, detrás está el Serrano Suñer. En 1940 ya tenemos a los alemanes en Hendaya. Cuando vais a París y cogéis el tren, el TGV de gran velocidad, o antes la Palombe Blé, etcétera, etcétera, la misma estación de Hendaya que vemos ahora es donde los elementos militares nazis están ya para San Juan es de 1940. En octubre de 1940 es la famosa entrevista con Hitler allí en la estación de Hendaya, ¿vale? Pero la tragedia es cuando termine la Segunda Guerra Mundial y cuando los refugiados, refugiadas, exiliados, incluso intenten dinamizar alguna operación de entrada en España, como es en octubre del 44, la llamada invasión del Valle de Arán, eso va a ser cuestión de horas para que el ejército francés, perdón, el ejército franquista lo rechace y ellos piensen que, bueno, que la solución a la España franquista va a venir de la mano de los aliados y de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. No, va a venir el periodo de la Guerra Fría y va a venir la apuesta a partir de finales de los 40 en este contexto de Guerra Fría de las potencias aliadas y de los países triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente de Gran Bretaña y de Estados Unidos, por el apoyo a Franco. Y esta es una foto ya muy posterior. Entre este abrazo y este abrazo hay 19 años. Esto es en el año 59, cuando Eisenhower viene a España y se entrevista allí en Madrid, en Torrejón de Ardoz, o no sé dónde, con Franco, ¿vale? Franco no sabía ni gallego, solo sabía castellano, y bueno, pero con los intérpretes sonreía quien había que sonreír, etcétera, etcétera, ¿eh? Y aquí estarían pensando, Franco pensaría, al final hemos ganado, y este, eres un hijo puta, o eres un cabrón, pero eres de los nuestros. La frase que se decía respecto a Somoza, Somoza es un cabrón, pero es de los nuestros, pues es la que este plantea. Y esto significa que el franquismo ya tiene asegurado, desde los años 50, con el apoyo económico, el apoyo político, con la entrada en España en la ONU, en la UNESCO, en gran parte del circuito económico y político internacional, y los acuerdos económico-militares por parte de Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿vale? Desde principios de los 50, aquí corroborados en el 59, tiene la continuidad. Entre tanto, los líderes estos que hemos dicho y la gente que ha marchado al exilio, que ha quedado, van a ir desapareciendo. En el año 60 morirá José Antonio Aguirre, en el año 62 morirá Prieto, Negrín había muerto en el año 56, Azaña ya habíamos dicho en el 40, y ya la única política que va a haber, consecuentemente, diríamos, y que pudiera haber tenido frutos, sería la política antifranquista del interior. Y esa la conocéis mejor vosotros que yo, por cuestión evidente. Claro que voy. Sabéis lo que es el antifranquismo, aunque tenga movimientos interesantes y puntos interesantes, como va a ser el año 62, las huelgas de Asturias, como van a ser el año 67, aquí la huelga de bandas, como va a ser todo el periodo tardo franquista, año 74, huelga general en Euskadi, etcétera, etcétera, el franquismo no lo pudimos echar abajo.
Y el franquismo terminó con la muerte de este canalla un 20 de noviembre en el 75. Y 44 años más tarde, aún estamos ahí, aún está en el mausoleo este que por fin va a salir. En el exterior sí que se hacen movimientos de oposición, en Toulouse, etcétera, etcétera. El exilio está roto y dividido políticamente. Todos los partidos tienen sus escisiones, tienen sus distintas estrategias y tal, y va a ser ya inoperativo. Y sobre todo eso, lo que he dicho antes, las potencias aliadas, las potencias democráticas, desde principios de los 50, han dado la espalda al exilio español y apuestan, no es que apuesten, objetivamente ya apoyan al régimen franquista. El gobierno vasco, por ejemplo, en el año 51, es expulsado de su propia sede y tiene que meterse en un pequeño pisito de París hasta los años 70 y tantos, hasta que vuelva a Lizaola. La sede del gobierno vasco en París es la sede del actual Instituto Cervantes. Yo no sé a qué están esperando estos del PNV cuando pactan estas cosas. La primera condición que les pondría yo, antes de pactar nada, devolvernos lo robado por Franco, los franceses y el Instituto Cervantes. Y si no, plantarse allí un día Urcullo, Ercoreca y la madre que lo parió, etcétera, y decir que aquí no salimos hasta que nos saquéis. Vale, a lo que voy. Y eso es en el año 51. Los propios franceses los expulsan. Radio Euskadi, que emitía en Francia, cerca de Bayona, es cerrada. ¿Sabéis por quién? Por Mitterrand, que entonces era ministro del Interior de no sé qué gobierno francés, a principios. Se tienen que refugiar en Venezuela. Partido Comunista Español lo declara fuera de la ley. Lo declara fuera de la ley y está en una situación de alegalidad o clandestinidad en Francia con la tapadera del Partido Comunista francés. Y el Partido Socialista no se meten con él porque, bueno, ahí están, lo mismo que los anarquistas en Toulouse, y dicen, bueno, pues ya se sabe, Toulouse es un sitio para los estos republicanos españoles de toda la vida y tal, pero qué bueno, que no, que ya, porque va. Y gente que estaba en el exilio, como el amigo Néstor Basterrechea, en el año 45, ingenuamente, plantea en esta Paloma de la Paz, pues eso, la vuelta, es la hora de la vuelta, etcétera, etcétera, en el año 45. La paloma de Néstor Basterrechea, hecha en el año 45, no la materializó el amigo Néstor Basterrechea hasta los años 90, ya en otro estilo, en este estilo ya abstracto, etcétera, etcétera, y cuando venís a Donosti, a esta ciudad tan bonita que tenemos allí y tal, donde vivo yo y tal, y donde veis, venís a sufrir los derbis o no derbis o al cinemal o lo que sea, antes estaba donde el campo de Anoeta, ahora la tenéis en el Sagüés, ahí elegante, elegante, vale. Gente como el amigo este Barandiarán, otro sacerdote, que lo único que se dedicaba era a la arqueología y a la antropología, es decir, inocuo total, este está en el exilio hasta el año 53. Gente como Julián Antonio Ramírez, comunista, este va a ser locutor de Radio París, la radio que seguramente alguno o alguna de vosotras oíais a las 11 de la noche para saber lo que pasaba por la España y tal. Este no volverá del exilio hasta el año 77. Se instalará en Muchamel, ya sabéis que los jubilados, jubiladas, no sé por qué, les gusta mucho el Mediterráneo, y allí murió en el 2006, desconocido y olvidado por todos, etcétera, etcétera. Este es otro sacerdote también que se exilia en dos ocasiones, vuelve a España o a Euskal Herria, muere también olvidado por todos en el año 2002 ahí en San Sebastián. Prieto, ya hemos dicho, Prieto muere en el año 62 ahí en México, ¿vale? Pues olvidado también, bueno, pues a Julia Álvarez Resano, la dirigente está común, perdón, socialista, negrinista, navarra de origen, ¿eh? Maestra, pero luego diputada, luego gobernadora civil, allí muere en México. Otras familias, pues lo mismo que hemos hablado antes de la familia de los Gracia, pues estos, los Gálvez, de San Sebastián, el padre muere, este señor que lo tenéis mayor, que era carabinero, que hace la guerra, este muere en el campo de Gusen, que era un campo anexo a Mauthausen, el hermano lo fusilan los franquistas el 1 de abril de 1939, el hermano mayor, y el pequeño Joaquín, junto a su madre, estaban exiliados, vuelven en los años 40 y tantos a España, se instalan en San Sebastián, la madre le decía al hijo, ya sabéis lo que son decir las madres, tal, hijo, no te metas en política, visto lo que les había ocurrido, y el amigo Joaquín estuvo durante años intentando recuperar la memoria de su padre, la memoria de su hermano, sobre todo de su padre, muerto en el campo de Gusen. Y ahí estaba, elegante, elegante, también hasta hace 2 o 3 años que se nos murió, este hombre inscribiéndose en un francés, en un inglés y en un alemán autodidacta con gente de todo el mundo mundial sobre estas temáticas.
Manuel Irujo, ¿vale? Lo mismo, este vuelve del exilio en el año 77, ¿vale? Con 85 años. Y esta es la gran injusticia del exilio, la gran injusticia de Franco. Es decir, hoy mismo yo les decía en clase, cuando se hacen las primeras elecciones el 15 de junio del 77, es como en una carrera donde unos empiezan más delante y otros por detrás. Es decir, la injusticia del franquismo es que elimina prácticamente una generación, con el exterminio que lleva in situ y con el tema del exilio, donde esta gente ya cuando vuelve, si vuelven, ya vuelven siendo unos ancianos y sobre todo vuelven en una situación durante los 40 años de franquismo, ha hecho ya una labor ideológica en el plano de la universidad, por ejemplo, la universidad que se había vaciado de gente de catedráticos, etcétera, etcétera. Es cuando leo las biografías de todos estos prebostes de la universidad de los años 50-60, catedrático a los 26 años. Digo, ¿cómo puede ser uno catedrático de universidad? Claro, habían dejado huecos y ahí entra a saco la falange, el opus, que se expande por todas las universidades y crece extraordinariamente y luego se nos ubica o reubica en Pamplona, en la universidad que ellos le llaman de Navarra, etcétera, etcétera, que tendrían que llamar Universidad del Opus Dei en Navarra, etcétera, 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 pero ellos han llevado medios de comunicación, etcétera, 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 y esto, cuando esta gente vuelve del exilio, eso, es gente, los que vuelven ya, diríamos, tal. Bien, gente desconocida, los que he hablado ahora son políticos más o menos conocidos, pero estos, por ejemplo, cuando vais al campo de Gurs, el campo de Gurs tuvo tres jefes, el campo vasco. Porque el campo de Gurs tuvo cuatro grandes núcleos. El campo de los vascos, el campo de los brigadistas, el campo de los aviadores y el campo de los españoles. El primer gran colectivo es de 6.000 vascos, con sus tres jefes. El primero fue Martín Soler-Zanguitu, de Alsasua, este pueblo que suena tanto, ¿verdad? Alsasua. El segundo es Celestino Uriarte, que está ahí en Gurs con su hermano Gregorio, es el alto Celestino. Celestino salió del campo de Gurs, fue a Chile. De Chile vino a España para trabajar en el Maquis, es detenido en Asturias y lo llevan preso a San Sebastián, a Martutene, ya habían cerrado la cárcel de Ondarreta, estamos por lo tanto en el año 51, y este que es un hombre listo y que sabe además que le va a caer pena de muerte porque le intentaban adjudicar los muertos que había habido en Arrasate, en Mondragón, cuando la revolución de octubre del 34, y en concreto hay uno que lo tenían muy presente, que era aquel, ¿os acordáis?, de aquel ministro franquista Marcelino Oreja. Pues el padre de este, Oreja, ¿vale?, había sido muerto por estos en la revolución de octubre del 34 en Arrasate. La tenían los franquistas esa bien grabada. Esto le iba a caer a este. Pero este es un hombre elegante. Un hombre elegante, y este, ya sabéis, el que ha hecho servicios militares o ha estado en cárceles y tal, los vagos y sinvergüenzas que son todos los funcionarios de estos tal. Y lo vagos, sobre todo. Enseguida es fácil hacerse un destino de Furriel, de Cabo, etcétera, etcétera, y meterte de administrativo porque es lo que hace. A este lo metieron en la oficina, tal, se ganó la confianza a ese nivel de chico buen administrativo, y lo que hizo Celestino es bien claro, falsificar los papeles de puesta en libertad, y un día a la noche, cuando él sabía que cambiaban y tal, y no lo iba a conocer nadie de los que estaban en la puerta y tal, salió por la puerta de Martutene, elegante, elegante, con sus papeles, no paró hasta Berlín. Y en Berlín murió en los años 80, ¿vale? Bien, Celestino Uriarte, interesantísimo. Sobre él hay un documental hecho que hizo el amigo Juan Ramón Garay, Camarada se titula, contando. Este es el tercer jefe del campo vasco, Cecilio Arregui. Este también sale de España, está en el campo de Setfón, luego va al campo de Gurs, viene a España con el Maquis, es detenido. Se pega la friolera de 22 años en las cárceles franquistas, al salir de las cárceles escribe un libro, y ahí voy a eso, al propio olvido que han tenido los partidos de izquierda hacia su propia gente, este escribe un libro contando todas sus memorias, titulado Por Rojo, que se lo tuvo que autoeditar él, porque el partido o la afiliación o la organización política o la familia política a la que pertenecía, el Partido Comunista en este caso, pues pasaba de estos temas de memoria histórica y demás, y bueno, ahí lo tenéis, Cecilio Arregui. ¿Quiénes van a los campos y quiénes van al exilio? Como digo, van los grandes dirigentes políticos, claro que está, pero va la gente normal. Y estas fotos me gusta compararlas también, porque son muy evidentes. Esto es un pueblecito de Navarra, que lo conoceréis todos, seguramente por su buen vino y por ese castillo tan horroroso que tiene tipo Disneylandia, que se llama Olite. Os recomiendo otra visita por allí,
a Ujue, coméis migas, bajáis luego a Olite, veis el castillo horroroso ese, pero bueno, en fin, si vais con nietos y tal, les gustan esas cosas, ¿no? Bien, Olite, mayo, abril de 1936, una despedida de soltero, por eso no hay ninguna mujer. Aquí hay 26, 27 personas. De esas 26, 27 personas, del 36, en abril, 7 meses más tarde o 6 meses más tarde, octubre, noviembre del 36, hay 14, 15 personas, sabemos con nombres y apellidos, que han sido muertos. Los restantes, los 12, 10 restantes, salen al exilio. Ese que está con la guitarra ahí, ¿vale? Lo vamos a ver ahora en otra foto, o el del garrafón. Y son la gente que eso, empieza la guerra y tiene que ir sí o sí, porque si no te matan, como les matan a estos, y ya veis estos días, ayer mismo en Navarra, sale una fosa donde ya habían sacado antes a 17, ahora salen 16. Y van a salir aún unos cuantos más. ¿Vale? Para escapar de eso, muchos tienen que, sí o sí, aunque sean, ya veis, puño en alto, etcétera, izquierda y tal, hacer la guerra con los franquistas. A la primera que pueden, se pasan al bando republicano. Y cuando termina la guerra, claro, no pueden volver, porque son, para empezar, desertores, y a ver cómo explican dónde has estado tú hasta el 39. Pues bien, ahí los tenéis. El del garrafón, perdón, el de la guitarra, es este de aquí, ¿vale? Y el del garrafón, ay, me lo he saltado, la foto, el del garrafón, este, por ejemplo, va a terminar en Chile, ¿vale? Y es lo típico. Bien, ahí tenéis a gente de Olite, de Tafalla, de la Valdorba, etcétera, etcétera. Este es un señor de Sesto, igual ya os lo puse la otra vez que vine aquí. Cuando yo saqué el libro sobre el campo de Gurs, como ahora todo hijo vecino se entera por internet y tal, me escribió un señor, vio mi dirección y tal, o sea, de correo electrónico de la universidad, me escribe. Y soy tal, tal, Pérez, vivo en Chile y tal, pero mi padre estuvo en el campo de Gurs y sé que usted ha sacado un libro y tal. Miro y en efecto venía con un error porque en vez de Sesma ponía Lesma, no hay ningún pueblo en Navarra que sea Lesma, Sesma, y le dijo, sí, sí, en efecto, su padre estuvo y tal, y tal, los datos de la ficha y tal. Deme usted su dirección de correo postal y le mande el libro. Y a los dos años, ya sabéis, cuando esta gente de América viene por aquí, pues hace el circuito, me vuelve a escribir. Me gustaría conocerle personalmente y tal, y tal. Y quedamos en Donosti, pues aquí como en Bilbao todo el mundo queda en la granja o en esos sitios, o en Iruña, o en el ese que tenéis, ¿cómo se llama? El lugar, se va a cerrar ya, ¿no? Vale, bueno, pues yo en Donosti quedo, o en Pamplona en el Choco, pues en Donosti yo quedo en el Barandiara, allí quedamos. Y me cuenta la historia de Solta, y me dice, es este, Evaristo Pérez, ujetista, que empieza la guerra en un pueblecito como Sesma, pues copado por carlistas, falanges y tal, se va con los carlistas, o con los falangistas, con los franquistas. A la primera que pudo, pum, se pasó al bando republicano. Pasa a Francia en el año 39, está en Gurs, va en el barco en el Winnipeg, va a Chile, y en el año 43, ya para entonces, él estaba casado antes de empezar la guerra, su señora o su mujer era viuda, porque había desaparecido en plena guerra civil, no sabían que se había pasado al otro lado, era viuda de uno que había hecho la guerra en los franquistas, y de repente en el año 43, ya sabéis la sorna que tenemos en los pueblos de Navarra y tal, el cartero dice, el muerto ha resucitado. Porque llega una carta de Chile, donde, por lo visto, debía figurar atrás el remite de Evaristo que vivía. La señora hace los papeles, lo que sea, pasa a Francia, se va a Chile, y en Chile crea una familia chilena. El hijo es ya un chileno, ¿vale? Porque este Evaristo, ahí lo tenéis, de más mayor, y ahí lo tenemos, de más mayor, son fotos que luego me pasó este hombre y tal, jubilado, casado, Sesma Navarra, 14 de octubre de 1909, en Concepción de Chile, Evaristo Pérez. Ahí lo tenéis. ¿Quién le iba a decir a estos de Olite, a estos de Sesma, me da igual, o a estos de Portugalete, o de Gallarta, o de donde sea, en el año 36, que tres años más tarde iban a estar en campos de concentración más allá del Pirineo, y que iban a terminar sus vidas, en el mejor de los casos, en Chile, en Argentina, en Francia, estos de Olite, por ejemplo, pues casi todos se desparramaron, los que pasaron por Francia, unos a Montpellier, otros a Pau, etcétera, etcétera, no vuelven a la España o a tal, no vuelven hasta los años 70, después de la muerte de Franco, cuando ya son ya unos viejos, con respeto, o sea, mayores, etcétera, etcétera, y lo han tenido que rehacer este como panadero en Chile. Y han hecho ya eso, familias chilenas, etcétera, etcétera. Yo trabajé en la universidad, la chica esta, más vale que no, en el currículum venía, en mi ridículum vitae, coordinador del tema de Erasmus, aquí, el mejor. Y cuando había gente con apellidos españoles y tal, la pregunta que siempre le hacía a la chica o al chico, le digo, ¿y cómo tienes apellidos? En el
caso de los franceses acá, grabado. Es que mi abuelo era de Barcelona, no sé qué, y se exilió, y ya pues su madre y tal, Burdeos, ya segunda o tercera generación, pues, de esa gente que ya queda desparramada por el mundo. Esa gente que queda desparramada por el mundo, algunos van a poder volver, otros no, o muchos ya, eso, ya tienen que rehacer su vida ya. Que esto, claro, se dice muy, muy sencilla, pero tienes eso, tienes que ir allí, empezar de cero. Gente que aquí tenía un estatus, arquitecto, abogado, etcétera, etcétera, pues que tiene que montar un farmacéutico, tiene que montar una tienda de ultramarinos allí para malvivir. O el otro, bueno, pues igual los que tuvieron más fácil eran los que tienen este tipo de profesiones manuales, panaderos y demás, ¿eh? Pero ahí tienes que rehacer tu vida, etcétera, etcétera. Bien, pues da igual. Este es el pintor muy interesante, Gerardo Lizárraga. Este es Cecilia, México, por ejemplo, y allí va a morir. Bueno, ahí lo tenemos en el campo de concentración de Agde, un perfecto desconocido. Este es el marido de una pintora cotizadísima española, Remedios Varo, que también se exilió, su primer marido, porque está luego tuvo diferentes parejas, etcétera, etcétera. Este es el que hacía este tipo de dibujos surrealistas, porque él era pintor surrealista cuando estaba en el campo de Agde, sigue haciendo, y cuando va a México, pues hace ya pintura de todo tipo para ganarse la vida, ¿eh? Los dibujos que hacía, las pinturas, tal, ahí lo tenéis, allí muere. Este es todo un juez en Pamplona. Este es muy bonito, el caso de este, bonito entre comillas. Este es lo mismo, que hablamos ahora de la película esta de los topos. Este estuvo 3 años en Pamplona escondido. Era juez, era izquierdoso, y si hubiera levantado el pellejo, ¡piu!, lo hubieran terminado con él. Está 3 años escondido en la propia Pamplona, en una buhardilla, ¿vale? Al final pasa a Francia, en Francia lo meten al campo de Gurs y luego va a México. Y este, que era todo un señor, todo juez, y de las familias de origen noble de Navarra, los Elío, etcétera, con tierras por todos los lados, etcétera, etcétera, pues allí que va a México y allí va a morir en México. Está su hija, por ejemplo, una señora ya, una mexicana, ahí con el libro de su aita, que escribió a posteriori contando los 3 años de encierro, es decir, como esto de los topos, pero en pequeña escala, pero en un sitio como Pamplona. En el exilio hay gente que hace trabajo intelectual, político y demás. Citaré para terminar, pues, por ejemplo, la editorial Ekin, en Buenos Aires, que va a durar desde el año 40-41, que empieza, hasta finales de los 80. ¿Vale? Y ahora me he empezado otra vez a editar La viuda de este, de Andrés Irujo. Pero bueno, estos libritos pequeños que habéis conocido y que conocéis aún, ¿vale?, que son la editorial más importante vasca que tenemos en el exilio y de más larga duración. Y bueno, pues en la Biblioteca Cultura Vasca sacan unos 80 y tantos libros, y luego en los temas de actualidad, donde aparece por ejemplo el libro de Aguirre de Guernica en Nueva York pasando por Berlín, o el libro interesantísimo, que os lo recomiendo, que ha sido reeditado hace pocos años por Chalaparta, de Jesús Galíndez, Los vascos en el Madrid sitiado, donde cuenta toda la movida de la retaguardia en Madrid, y es una cosa súper objetiva, que luego ha sido seguida por investigadores como Preston y demás, ¿vale? Pues va a ser editado, por ejemplo, allí. Este es otro exiliado también importante, Jesús Galíndez, que se exilia, está en Santo Domingo, hace la tesis sobre Santo Domingo, muy crítica, con Trujillo, y eso le va a costar la vida, porque va a ser secuestrado y desaparecido en pleno Nueva York en el año 56. Y lo que digo, la gente que queda, ya muchos de ellos van a morir ancianos allí en el exilio. Estos son los hermanos Irujo, o esta es una que murió hace pocos meses, Bilbocoa, aún, hija de un dirigente socialista, de Juan Nadal, concejal en el Ayuntamiento de Bilbao antes de la guerra. Esta hace la guerra como enfermera, esta se exilia, y esta lo mismo, pues muere en un pueblecito cerca de Turros, hace unos pocos meses, también con la edad de 102 años, conocida solo por sus familiares y por los que nos dedicamos a estas cosas. O sea, totalmente, y también pues una mujer ya francesa, virtutal. O sea, pues ya hace toda su vida en Francia, genera, o sea, tiene hijos porque ya son franceses, etcétera, etcétera. Y es eso, esa es la injusticia del exilio. Que ahora que hemos recuperado, o estamos recuperando todo el tema de la memoria histórica, y que me parece muy bien, y que tenga prioridad el tema de los muertos, y aún ya vemos en esta situación de desaparecidos en cunetas y demás, ¿vale? Pero el patito feo o la pata coja del tema de la memoria histórica referente a esto es el exilio, porque el exilio es la muerte civil.
la muerte civil de esta gente y por eso es necesario, importante, recuperar. Está Pilar Álvaro Llarte, etcétera, etcétera. Y se puede decir, con esto termino ya de verdad, no sé cuánto tiempo llevo, seguramente ya me he pasado, mis pueblos, nos da igual, pero con este término. Este libro que se editó en Ruedo Ibérico, editorial también del exilio, la más importante en castellano que se editaba en París, sabéis, a partir de los años 60 por un emigrado exiliado, Martínez Garrigavetia, que era de Valencia, aunque tuviera este apellido tan vasco como el segundo, bien, pues ya en los años finales de los 60 se sacó este libro, Los Olvidados, los exiliados españoles, no son los de la Segunda Guerra Mundial, sino los exiliados en general, han sido los grandes olvidados y es la, ya digo, el patito feo de, dentro de la memoria histórica. Horregatik, eskertzekoa da zuen ekimena hau zera martxan jartzearren, eta interesgarria eta txalotzekoa da zuek egingo duzue bidaia guzera eta dela. Y ahora ya, si queréis, pues no sé cómo andamos de tiempo, si queréis preguntas... Eskerrik asko Josu, itzela da zuri entzutea, ba, gozatu dugu danok, eta zu zara guritzako nipetzen dut memoria edo cerebro bat, zepier dugu blako pertsonarik handiz ez esan duzu moduen. Ez duzukeko belarriz de kantetako edo hori, baina bier dugu nire usa, eskerrik asko. Bueno, empezamos un turno de preguntas. Sabemos que a las 9 tienen que cerrar, luego os vamos a comentar alguna actividad más que vamos a tener a lo largo de este mes y el que viene. Y bueno, pues aprovechar la ocasión que tenemos a Josu con nosotros. A ver. ¿Sí? Vaya. Bueno, ahora que estoy aquí, nos dará miedo. Josu, ya veis que es una persona súper asequible. La oportunidad que tenemos de preguntar. Josu, les has dejado a todas está y a todos. Hablando casi una hora y media, como si fuera un partido de fútbol. Bueno, de mientras Imanol nos va contando alguna cosita, igual a alguien se le va pasando la vergüenza o... Mira, allí levanta uno la mano. ¿Tú crees que del año 39 al 2019 hemos mejorado algo el tema de la migración en Europa? Pues ya habéis visto, por lo que he dicho, desgraciadamente, hombre, en algunas cosas sí, pero globalmente no. O sea, a ver, aquí todo el mundo mira para otro lado. Y para empezar por nosotros, el Estado español, la responsabilidad, por ejemplo, de las vallas de Ceuta y Melilla, la responsabilidad de los muertos del Tarajal, 14 personas que son a los cuales se les dispara allí cuando están a punto de ahogarse y se van a ahogar y van a morir, es de nuestras llamadas fuerzas de orden público, en este caso la Guardia Civil. Y ahora, estos días leí hace poco que se va a procesar y tal. Yo sé que esos van a quedar salvos, impunes, etcétera, etcétera. Quiero decir, Ceuta y Melilla, esa tragedia, la han tenido a su cargo gobiernos de distinto signo, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. El amigo Mariano Rajoy y el amigo Rodríguez Zapatero. Y ahora decían que, por ejemplo, iban a quitar las concertinas y no sé qué, pero eso va a seguir como funcionando como una valla y como una... esto. Eso es responsabilidad nuestra. El tema del cierre de Italia hacia todos los refugiados, migrantes y tal, de la costa mediterránea y tal, de Salvini, que ahora nos escandaliza o parece escandalizar, ha sido lo permanente. En el caso del tema de Grecia, otra de las vías de entrada a Europa, pues a Grecia le están haciendo funcionar como estado tapón para todo esto. Y ahí toda Europa mira para otro lado. En el norte de Francia, en el Pas-de-Calais, ahí durante años han hecho una especie de vista gorda a estos campamentos, pero al final los han terminado desmantelando, etc. Y entonces ahí hay una especie de actitud hipócrita. Ayer o hoy, no sé cuándo he leído también, o he visto que en el Vaticano o en Roma hacen una estatua a los migrantes. Y parece que eso es una cosa bonita.
como esta estatua que he visto ahora al bajar que tenéis aquí, a la madre África o no sé qué, no sé cuántos. Y yo pensaba cuando veía, no sé si era hoy a la mañana o ayer, porque veo los periódicos y tal, y a veces tal, y digo, joder, podían haber puesto una estatua donde se viera los migrantes estos hundiéndose en el mar. Eso es política de Europa hoy en día. Y si nos vamos a América, tenemos eso, y nos escandalizamos, en cierta forma, o decimos las burradas que hace el amigo Trump, o Trump, ahí con el muro frente a México, pero en el fondo es lo mismo. No hay una libertad de circulación ni para migrantes económicos ni para refugiados políticos en todo el mundo. Entonces, no podemos decir que hayamos mejorado. No podemos decir que hayamos mejorado, no. Yo así lo veo. Y digo, toda la serie de eufemismos que utilizamos nosotros ahora, vete a Hendaya. Nada más pasar la frontera, ahora cuando hubo la cumbre esta del G7, desalojaron el centro que tenían para los que iban a detener, pensaban que iban a detener mucha gente, que aquello iba a ser muy conflictivo y tal, al final fue nada, tal, bien. Desalojaron el centro que tienen ahí, nada más pasar nosotros la muda ahora, el centro para internamiento de extranjeros que tienen allí. Y bueno, yo voy mucho a Francia y tal, ¿vale? Allí, bueno, ahí, en esa estación que hemos visto hace poco ahora, ahí en la estación de Hendaya, siempre tienes policía y en el tren cuando te montas siempre pasan, aquí no te piden los papeles, en cuanto hay una persona de color, van a por él y le piden los papeles. Vayas como vayas, si vas en autobús, una vez que suspendió no sé qué tren y nos pusieron autobús para ir a Burdeos, pues antes de entrar a Bayona, parón, a los únicos que bajan y nos tienen ahí o nos tienen un cuarto de hora hasta que aclaran el tema, es a la gente de color. O sea, racismo puro y duro. Y claro, no se te ocurra a ti decir nada, pero tendríamos que decir algo. ¿Por qué le paran a este señor? ¿Por qué a este le piden los papeles y no me piden a mí? Y ahí todos estamos cuando, de una forma... no sé, por efecto o por defecto, pues participando de esta historia. Y hay elementos positivos en el sentido de que hay elementos solidarios en Irún, por ejemplo, o en San Sebastián, en Donostia, por ejemplo, pues en el barrio donde vivo yo en el antiguo, pues el Gasteche, por ejemplo, lo han dejado los dos últimos años para que esta gente, los sin papeles o gente migrante y tal, se pueda tal. Pero viene de la iniciativa particular. En Irún lo mismo. La casa que tienen para atender a los refugiados, o en Bayona también. En Bayona hay dos antiguos almacenes y tal, donde tienen allí una especie de dormitorio así como esto, un poquito más grande, tal, donde la gente puede allí estar durmiendo y tal, etcétera, etcétera, antes de que puedan coger algún tren o algún barco, autobús para París, Burdeos, etcétera, etcétera. Pero viene todo de la iniciativa popular. Es lo mismo que cuando la guerra del 39... quienes apoyaron fundamentalmente, tanto en el 36, en el 37, como luego en el 39, fuera de esto de los campos, eran o sindicatos, o organizaciones. Una de las organizaciones más importantes solidarias son los cuáqueros, que es una cuáqueros, que vienen de Estados Unidos aquí, y se ponen, o elementos disidentes de la Cruz Roja Suiza. Dentro de toda esta miseria que hay, había también iniciativas solidarias, positivas, pero venían siempre fuera de los estados y fuera de los gobiernos. Cuando vayáis a Burs, por ejemplo, además del barracón este, que vamos a decir que es una copia hecha ahora, en el 2006-2007 la hicieron allí, tal, es muy bonito, en el camino central, yendo hacia el cementerio, hay una pequeña barraquita, muy pequeña, o sea, como de aquí hasta la pared, que es una barraca, que es la barraca que utilizaba una enfermera de la Cruz, que había sido enfermera de la Cruz Roja Suiza, pero que ella, en desacuerdo con la Cruz Roja, porque la veía muy tibia en el papel de la guerra, se viene aquí y está a partir del año 40 hasta el 44 allá en Kursk y monta esa pequeña barraquita para hacer una atención médica. Pero esa iniciativa sale de ella. Es otra también, otra historia muy bonita, similar, ocurre cerca de Perpiñán y de aquí de Saltes. Hay otra enfermera suiza también, Elisabeth Eidenbenz, que había estado en España con la Cruz Roja, y cuando vuelve a Suiza también, como ve que la Cruz Roja pues también es muy, muy epela y no está a la altura de las circunstancias, ella vuelve sobre sus pasos y cerca de Perpiñán monta una maternidad, la maternidad de Elne o Elna, si vais por allí, por aquella zona, visitarla, ¿vale? Y ella alquila
lo que llaman en francés un château, pero que es una casa grande y tal, ¿vale? Y allí monta desde el año 38 al 44, montada por ella, no por la Cruz Roja Suiza. Montada por ella, funciona una maternidad donde las mujeres que están en los campos vecinos o las mujeres que pasan por allí, ¿vale? Pues los típicos judíos, porque hay varios de estos casos, que vienen huyendo de Bélgica, etcétera, etcétera y tal, con intención de pasar a Portugal para coger un barco y tal, y la mujer, la típica mujer que está a punto de esto, y le dicen, ah, pues a los refugiados y tal, vaya usted a Elna, y allí da luz, y está durante varios meses y tal, pero son todo iniciativas montadas al margen de los gobiernos de turno. Y ahora ocurre tres cuartos de lo mismo en este sentido, que hay organizaciones solidarias, pero muy pequeñitas y muy limitadas, que van a contrapelo de la política oficial, que la política oficial es mirar para otro lado. Ya lo he dicho antes, tiene bemoles, yo no me quiero meter en cosas políticas, pero bueno, tiene bemoles que la más progre en cuestión de inmigración y esto sea Merkel, o haya sido Merkel, que es de la democracia cristiana, un partido todavía de derechas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y es la única que planteó. Claro, alguno también puede decir, porque igual a Alemania le interesaba tener también, o sea, ahí también está, esto es un tema que se da en el año 39 también, y que es una reflexión muy interesante y una comparación muy interesante para lo que está ocurriendo ahora. Si ahora no estuviéramos en una situación de crisis y de recesión económica en Europa, y si nosotros necesitáramos mano de obra, y pensar lo que ocurría aquí en los años 80 y 90, sobre todo, por ejemplo, para el toma asistencial, yo que vivo, yo no, pero mi madre vive en Pamplona, la señora que tiene mi madre para ayudarle es una búlgara, y antes tuvo una mexicana, y todo el servicio que ves por allí, cuando ves ancianos y ancianas paseando, es gente, sudaca, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, a lo que voy. Cuando nosotros necesitamos, y para trabajos que nosotros no queremos hacer o no se quiere hacer, bienvenida a la inmigración. Y si ahora necesitáramos desde el punto de vista económico, no pondríamos ninguna pega. Pero como no nos interesa desde el punto de vista económico, cierre esto. Y en el caso del 39 ocurre al seco parecido que se tiene euskera, porque es muy interesante de ver todas las circulares que sacan los militares y el Ministerio del Interior diciendo, esa gente que vuelva cuanto antes, hay que despegarnos de ellos. Pero luego, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial y es movilizada la juventud francesa y se quedan sin mano de obra básica, dicen, esta gente que está en los campos, por favor, que salgan, y porque necesitamos panaderos, necesitamos torneros, necesitamos labradores, etc. Y en pocos meses, ¿cómo se cambia? Por interés económico. Pero la primera pauta de funcionamiento es rechazar a esta gente, por razones políticas y por razones también socioeconómicas. Y en Europa hoy en día operamos igual. Si Estados Unidos, por ejemplo, necesitara mano de obra de forma masiva y tal, no pondría el muro. Y eso que se hace de forma irregular, pasar y tal, y al final todos terminan, o gran parte de ellos terminan trabajando. Bueno, yo solo he estado una vez en Estados Unidos, pero me acuerdo, en Nueva York, es que te podías funcionar con el castellano, porque toda la mano de obra que te encontrabas básica, me acuerdo, además, eso es de broma. Llegas allí y tal, y con my poor English, ¿vale? Y le dices al chofer tu Manhattan, y lo primero que te dice, ya te nota la pinta de pringao, no sé qué, o tu inglés macarrón, te dice, tranquilo, soy de Honduras. Todo el servicio básico de servicios, etcétera, etcétera, y la mano de obra más heavy y tal, está en manos de estos, porque les ha interesado. Y ahora estamos jugando igual, yo pienso, aquí en Europa. Y en esta Europa, que en teoría es eso, demócrata, progresista, ya seamos de izquierdas, ya seamos de derechas, etcétera, 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 pero ahí que joda. Que fuera al revés. Vamos a hacer un poco de ucronía. Que fuera al revés. Que aquí explotan tres bombas, nucleares, o hay una catástrofe nuclear, o hay tal, que Europa se convierte en un infierno, y que seamos nosotros los que tenemos que emigrar y salir corriendo hacia África. Y Argelia, Marruecos, etcétera, etcétera, Libia y tal, digan, a ver, no, ustedes tienen que venir por autorización, no pueden venir tal, no sé qué. O poner esos ejemplos. ¿Por qué nosotros tenemos libertad, una vez que tienes economía, para con nuestro pasaporte viajar por el 95% del planeta, ¿vale? Y ellos no tienen que tener esa misma libertad que nosotros tenemos de movimiento.
Y eso es lo que obliga a que tengan que recurrir a las pateras y a lo que ellos dicen desde arriba para desprestigiar a las mafias, etcétera, etcétera. Esa es una pregunta bien básica. ¿Por qué nosotros tenemos ciudadanos norteamericanos, europeos, libertad de movimientos y de circulación por todo el mundo y otros de otros países no la tienen? Y les obligamos a venir de esa forma. Y ahí ya digo, en el caso español es bien evidente. Izquierdas y derechas, entendiendo por izquierdas Partido Socialista, derechas, entendiendo el Partido Popular o lo que sea, y tal, las mismas políticas. Las mismas políticas antimigratorias y antirefugiados. Cuando Merkel dijo de los cupos y tal, Mariano Rajoy creo que dijo, vale, con la oreja o con la boca pequeña, y nunca se materializó. Y el propio gobierno vasco dijo, estamos dispuestos a recibir lo que nos corresponda y tal. No se ha salido nada. ¿Vale? Guratu zue, ondintu urriak amazortzi darte, erakuste azoka dekogu hamen zuet ekusteko, hasta el 18 de octubre tenéis pasarlo de unos a otros para que la gente sepa un poquito y los que sepáis que no han podido venir, pues también hablarlo, porque al final somos nosotros los que pasamos la memoria de unos a otros. Recordaros también que va a haber una charla el 4 de noviembre, va a venir Clemente Bernard, es un fotógrafo documentalista, que supongo que también estáis al tanto, que es una persona que tiene pendiente pena de cárcel y una multa enorme por haber filmado las misas de Mola, y le tenemos aquí con nosotros el 4 de noviembre. ¿Nadie más quiere decir alguna cosita? Yo soy breve, pero me quedo 5 minutos. Yo soy chueca, yo si tengo que volver a la universidad me pediría a este profesor. Porque no solamente ha dado una clase hoy, o dos clases ahí en la universidad, en Donosti, sino que aquí nos ha dado una clase para que cojamos todos principios para lo que es el relato. El relato de lo que nos han metido durante 80 años o más, las cosas controvertidas que nos han metido y las reflexiones que yo soy chueca nos ha dado hoy para seguir investigando y hacer justicia, memoria, de los vecinos de Portugalete que sufrieron un gran trauma en los años 30. No solamente las alambradas, sino esas caras de tristeza y el silencio posterior por miedo, cállate, que nos va en ello la vida. No se acabó solamente con cuestiones físicas, se acabó con cuestiones de corazón, internas, con mentalidades, con ideologías, con buscar un mundo mejor. Estamos hoy día recuperando parte de esa memoria de lo que pensaban nuestros abuelos, nuestros tíos y en parte nuestros padres. Y eso choca nos abre hoy un montón de reflexiones y un montón de acicate para que Oroitu siga trabajando en este tema y en la cuestión concreta del exilio, el 22 de junio, que siempre celebramos en ese monumento de ahí fuera, la obra de Juanjo Novella, celebramos siempre lo que se perdió. No los que entraron ganando, los padres de la victoria, sino esos huérfanos de la memoria. Los 2.500 vecinos de Portugalete que tuvieron que coger puerta, carretera, manda para Santander. Y luego haga usted lo que pueda y sálvese la vida. Muchos vecinos de Portugalete, vamos pensando, muchos conocemos por familia, se quedaron fuera, como ha dicho en Venezuela, como el protagonista de la novela del Chiplichande, de José Antonio Zunzunegui, murió en el Tigre, un artista. Como vecinos de Portugalete, que murieron en Valparaíso, murieron en Santiago de Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos un deber de sacarlo a la luz. Nosotros siempre hemos estado esperando a ver si alguien en 40, en 80 años decía algo. Asentismo total, memoria total, desmemoria total. 1977, una transición. Olvídate de todo. Todavía me acuerdo de un mitin en el que vino Santiago Carrillo a la casilla, en el que en la puerta, por entrar con banderas republicanas, a la gente se le prohibió y se los dio. Muchos dicen de que el régimen cambió el 15 de junio de 1977. El régimen yo creo que no ha cambiado. Se cambió la camisa, se cambió la muda, se cambió algo. Los que cambiamos en cierta forma fuimos nosotros, que adoptamos el continuismo monárquico hecho atado y bien atado. No vamos a meternos por ahí. Os voy a resumir algo de la cuestión de los programas que tenemos alrededor de esta conferencia y de esta exposición.
el día 12, a los 133 vecinos que pasaron por GUS, vamos a intentar hacer un homenaje. Esperemos que parte de la corporación que está avisada venga. Va a salir de Portugalete a 7:30 de la mañana, llegaremos a GUR sobre las 11:45, nos va a recibir un concejal, el que ha comentado antes Josu, Raimón, nos va a hacer una visita por todo el campo, va a haber un homenaje floral delante del monumento a los vascos, hay otro monumento a republicanos, haremos a los dos, ¿eh? Y después iremos a comer a un pueblito, Navarrens, un pueblo, vamos, de los mosqueteros. Allí vamos a hacer una comida de hermandad con el resto de colectivos y después nos trasladaremos a Lorón a ver dónde llegaban los trenes que después partían con judíos o con el resto de gente para Alemania. Visitaremos el pueblo, hay otro monumento, se hará otro acto alrededor de ello y para las 6 de la tarde vendremos para Portugalete. El autobús está concertado, de momento estamos con unas 20 y tantas personas, si alguien se anima, hay tiempo todavía, hay teléfonos y esto, hay comida incluida. Lo siguiente es que esperemos que vayamos mucha más gente. Pero bueno, el día 16, lo montamos ayer, va a haber precio, no vamos a asustar a la gente, que se tiran para atrás. Primero que vengan, que piquen y luego cobramos. Y si no, pagamos la diferencia. El día 16... tenemos una charla que la organizamos ayer mismo. Vascos en campos de concentración o en campos de exterminio alemanes. Pedro Madariaga Recalde, el portugalujo que sobrevivió a Mauthausen. Patrón del Alchumendi, un remolcador histórico de Portugalete. Sobrevivió a dos naufragios por torpedos alemanes. En el segundo fue cogido por el submarino y empezó su periplo por esos campos. Hay familia, aquí está la hija, no íbamos a decir nada, pero la tenemos aquí. Es un homenaje a los portugalujos que estuvieron corriendo por esos campos. Otros dos murieron en otro campo de Alau, en Guse. El día 25 hay una conferencia organizada en el Mercatu con una escenografía de ballet en la que vendrá la pareja de Aranzadi, Paco Echevarría y Lourdes Errasti. Estará anunciado, hemos puesto el cartel ahí, hay que escucharles, porque aprendemos de ellos. El día 4, Mavi ha conectado con Bernard, se jugó el tipo poniendo esa cámara en la cripta donde reposan los dos aviadores, murieron en un accidente de aviación, Sanjurjo y Mola, uno se la pegó en Portugal y otro se la pegó ahí en La Brújula, en Burgos. No sabíamos si la larga mano del gallego manipuló los motores. Se quedó sin competencia. Entonces, esa conferencia va a ser interesante a cuenta de todo lo de Cuelgamuros, a cuenta de toda la simbología, porque nos va a hablar cómo está esa situación. Cuelgamuros sí, Valle de los Caídos no, ¿qué pasa ahí? 4 de noviembre. Durante noviembre, sin especificar todavía, atentos a la propaganda, va a haber un ciclo de cine, Una compañera, Esther Urbina, lo está llevando y esperemos hacer algo al respecto. Y lo más importante, que considero que está dentro de la labor cultural de Oroitus, es una exposición que va a empezar el día 22 de octubre hasta el 3-4 de diciembre. Hemos estado siempre con rescatar un artista, de momento llevamos tres, una mujer pintora, una dama de la pintura, Marida Pena, un pintor, Higinio Polo, salió de Portugalete el 37 y no volvió, esporádicamente dos veces, cuando se vio lo que había aquí, ya dijo, Portugalete se me cae a los pies. Y el tercero es Adolfo Martín Callejo, Arri. Gente me ha venido preguntando por Arri, pensando que Arri ya no estaba en este mundo. Arri está vivo y con unas ganas de venir a Portugalete, que nos lo va a contar él. La exposición va a ser en la Torre Salazar. Participar porque la memoria cultural de Oroitus la estamos planificando con artistas, con pintores. La exposición es algo serio y el día 29, día de San Andrés, tendremos aquí una mesa redonda con profesores de la UPV, con gente que está haciendo la licenciatura, con gente que estuvo de galeristas, con gente que estuvo en los movimientos Indar y Emen de la pintura y discutiremos de que a Franco también se le combatía con un pincel y una brocha en la mano.
todo no era correr y todo no era también resistencia armada. Eso será para el año que viene. La pintura, un respeto a ella y a los artistas que trataron de llevar a la pintura al pueblo en esas condiciones, chapó. 29. ¿Qué más tenemos por ahí? Un montón de proyectos para el año que viene. Ya os iréis enterando. De todas formas, todo lo que nos ha dicho Josu, sí sacaría una anécdota. La editorial Ekin, con Andrés Irujo, militante o simpatizante de Acción Nacionalista Vasca, tenía su fondo editorial en el segundo piso, en el primer piso, de la Casa Vasca de Euskal Etxea de Buenos Aires. Ahí estaban sus libros y su editorial. Se le dijo hace unos años de que tenía que ir retirando a la viuda, que tenían que ir retirando los libros porque se iban a vender productos, quesos y chacolí, que el libro ya allí no pintaba nada, que la historia se había olvidado y que la historia tenía que ir para otro sitio. Con mucha tristeza vinieron con los libros a Euskal Herria. Y la editorial de Tafalla, Chalaparta, adquirió todos los fondos editoriales de Ekin y los está publicando. La verdad que es la historia acojonante. Iba a contar alguna anécdota más, pero ya me callo. No quiero abusar de vuestra confianza. Josu, la verdad que es un placer escucharte. ¿Aprendemos? Sí, una anécdota. El centro Cervantes de París, el centro del gobierno vasco en París, es un chateau muy bonito de 3-4 pisos con sótano y todo. Creo que el mes que viene se van a llevar de Montauban, donde murió el presidente Azaña, después el libro de un secuestro por parte de Lequerica, el falangista embajador en el gobierno en Francia, que con un equipo de pistoleros iban a secuestrarle para traerle aquí, como fue a Companys, para fusilarlo. Se libró de eso. Firmó en una mesa una declaración de que cesaba en febrero del 39 como presidente de la República. Esa mesa la van a donar al centro Cervantes de París. Contradicciones de la vida, ¿eh? Un centro que hoy pertenece al Estado, pero va a estar ahí en la mesa de un presidente republicano. La historia da muchas vueltas y hay muchas anécdotas. Cada uno tendrá lo suyo. Pero la verdad que esto no se termina. Y solamente por el relato que nos han metido durante tantos años y por el rato que nos quieren seguir haciendo continuar, podemos contar 4, 5, 6, pero el de Oroitus por lo menos va a llegar a misa y a los corazones. Es que ricasco. Si hay alguna pregunta más, vosotros mismos, ¿eh? Tenemos todavía un tiempo de complacencia. ¿Alguna preguntita o algo, eh? A los profesores que han escrito y han recogido testimonios y están haciendo esta labor tan importante, lo importante que ha sido la fotografía y el cine para documentar todo esto que ha pasado, porque realmente les debemos algo también y creo que merecerá la pena ver las películas que vamos a programar, entre ellas la maleta mexicana, que es sobre Capa, el fotógrafo que ha hecho unas fotografías tan estupendas con otros dos, con la Gerda Taro, que es su compañera, y Echín, que fotografiaron tantas escenas de la guerra. Sí. Bueno, pues con esto yo creo que podemos terminar. Sí, además la maleta mexicana precisamente tiene bastantes fotografías hechas sobre esto, sobre este primer exilio y las fotografías de los campos. Aquí, claro, yo no podía poner todas, pero en otras charlas pongo, por ejemplo, el primer jefe del campo vasco de Gurs, era este señor de Arrigo de Alsasua, Martín Soler Zanguitu, y curiosamente Capa lo fotografió allí en Argelés, y cuando salió, porque ya sabéis, la historia de la maleta mexicana es en una maleta que van allí a México, Capa ya sabéis, como que muere en el año 50-51 ahí en otra guerra, en Indochina, ¿vale? Y esa maleta, bueno, en la película se cuenta la historia de la maleta, ¿no? Termina llegando a México y la descubre, pero hace pocos años, o sea, 2003, 2004 y tal, una Cynthia Young, que es la de la agencia de Magnum y en relación con el hermano de Capa, con Lionel Cornell Capa, y son muchos negativos que nunca habían sido revelados, y son fotografías que no se conocían,
y unos cuantos rollos están eso, al campo de Argelés. Y por ejemplo, este sale Martín Soler Zanguito, y me acuerdo pues cuando me escribió una sobrina nieta diciendo: el tío Martín sale en las fotos de la maleta mexicana. Y entonces ahí estaba, y es muy interesante, por eso, porque gracias a estas fotos y a otras, pues tenemos eso, el testimonio gráfico de la guerra, y importante para eso, para hacer, como dice, otro relato distinto al relato oficial. Es que es eso, por ejemplo, las fotos que salen hoy en los periódicos de las excavaciones que están haciendo en Navarra y tal, yo esta tarde pensaba, digo, los canallas estos de Navarra que decían, no, no, es que hoy vienen unas declaraciones diciendo del testigo de cómo los mataban. Dicen, estos son gente, no son de la fuga de San Cristóbal, donde puedes entender que, bueno, que los maten en los nervios, etcétera, tal, tal, tal. No, no, esta es gente que se saca de la cárcel de Pamplona y que además, días antes, les han dicho a los del pueblo excavar una fosa. Es decir, es algo que está premeditado y preparado. Y claro, si eso lo cuentas y lo cuentan, pues puede parecer que es invenciones del abuelo. Pero cuando ahora hacen la excavación y en efecto van a salir ahí, pues hoy por ejemplo, ayer, 17 muertos, y ahora cuando Paco Echeverría, que está allí en este tema, diga, es cierto, este señor ha muerto con un tiro aquí y otro tiro aquí, o sea, lo que dice el testigo, que les mataban de un tiro en el corazón y luego había otro señor que les daba el tiro de gracia, pues abunda en ese relato en ese relato contraoficial que de unos años a esta parte ha puesto patas arriba el relato oficial. ¿El relato oficial cuál era? Que Navarra era una provincia franquista que hace toda la guerra como requetés, etcétera, etcétera. Pero claro, cuando descubrimos que hay 3.000 personas que han sido asesinadas en la retaguardia, en la propia Navarra, y como vemos ahora en este caso, muertos fríamente y alevosamente y premeditadamente, porque días antes les han dicho, preparen ustedes una fosa muy grande y luego les matan de esta forma, pues desmontas todo, ¿vale? Lo mismo ocurre pues con esto, con estas fotografías sobre el exilio y tal, donde ves eso, gente normal, etcétera, etcétera, niños, mujeres, esas fotos, eso, intentando pasar y los franceses no dejándoles pasar, pues desmontas eso, los relatos oficiales. Y es muy importante, desde luego, los testimonios gráficos, hechos en forma de fotografías o hechos en forma, por ejemplo, ahora de películas y demás. El tema, por ejemplo, de esta película que os he recomendado, la trinchera infinita, pues también es un tema que conocíamos y que ya en los años 60, este periodista de aquí, que ya murió, Manuel de Guineche, hizo un libro, Los topos, donde está a nivel de libro ya contado. Pero ahora, por ejemplo, gracias a esta película, pues lo recordamos y sobre todo se transmite a las nuevas generaciones, diciendo, esto es lo que hubo en España, esto es lo que hubo en la España hasta los años 70, personas que estaban escondidas porque no se atrevían a salir, etcétera, etcétera. Y hecho a través de una buena película, pues le da más difusión y más conocimiento para eso, para abundar en el conocimiento de esto. Que bueno, que para nosotros, para nuestra generación, es una cosa conocida, pero para las nuevas generaciones es ya más. Os cuento una anécdota y con esto termino, que me ocurrió hace un poco menos de un mes. Se me fastidió el móvil, bueno, ya sabéis, lo que le llaman la obsolescencia esta programada, ¿no? Fui a la oficina de Movistar en Pamplona, estuve con una chica muy amable una hora, en una hora te da tiempo a hablar de todo, pues que has estudiado, no sé qué, me dijo que era ingeniera informática y no sé qué. Cuando me pide el PIN para intentar arreglármelo, que al final no lo arregló, me dice, ¿qué PIN tiene usted? Y le digo, 1931. Y como buen profesor y como buen deformado profesionalmente, le digo, ¿a qué te suena? Y me dice, claro, me descojoné, pero al mismo tiempo lo que digo. Me dice, le digo, ¿a qué te suena? Y me dice, su año de nacimiento. Que me tiré por el suelo, pero al mismo tiempo dije, tate, una chavala que es ingeniero informática, estudios superiores, que 1931 le suene, bueno,
aparte de que de la vikingada al firme, hostia, a mi hijo me vies, ni para joder la idea. Le dije, no, es el año de la Segunda República. Y me dice, no, es que yo en historia no iba muy bien. Pero es como si en Francia le preguntas a una chiquita o a un chiquito de estos, ingeniero informático, 1789, pues no sé, ahora no me hubiera dicho la fecha de nacimiento, pero te digo, 1931 y con este repunte republicano que tenemos los últimos años, a esta no le dice nada. Y que es una cosa, ya digo, anecdótica y chistosa y no sé qué, pero dices, esta gente, la guerra y todo esto le suena, pues eso, como casi al paleolítico, historias de mi abuelo, no sé qué. Pero dices, es lo que digo, es que es una guerra con un golpe militar que fracasa y que tira a un régimen democrático. Y que la república no es una cosa de ahora de unos viscerales que quieren recuperar una forma democrática de gobierno, sino que es el régimen, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cosas se desconocen en las nuevas generaciones. En el mejor de los casos, pues hay una película, les dice, ah, los maquis, sí, esto de los guerrilleros, no sé qué, no sé cuánto. O sea, hay un nivel de desconocimiento, ya digo, porque la historia para ellos es un tema, para los que estudian bachiller, bueno, pues de la asignatura que se tienen que examinar en segundo de bachiller, punto, pelota. Y visto el examen, ya para nada, desconocimiento.